Ok, ahora sí, hello. Ok, vamos a empezar, ¿vale? Pam, 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 para, pam, pam, pam. Ahora voy a acomodar esto, wait. Hello, bienvenidos. Déjame acomodar esto. Listo, creo que ya. Ok, listo. Ok. Ah, ya va. Sí, ya va. Para. Ya, aquí tengo que meter un mod, ¿vale? Porque necesito hacer algo. Vale, que lo necesito porque ya van a ver más adelante porque tengo que colocar ese mod, ¿vale? Va a ser el mod de los bosses. Porque necesito matar al Lion justamente cuando lanza las púas. Vale, pues ustedes saben que el Lion te encierra en el castillo, ¿no? Y allá va. Ah, te cierra a ti en el castillo, ¿no? Y te va sacando púas. Ya, no sé qué me pasa ya. Ok, ya, no sé por qué. No sé por qué que me dijo, what? Ah, sabes que te encierra el castillo, ¿no? Y te saca púas, ¿no? Entonces con un bastón de fuego, tú lo que puedes hacer es. Lo que puedes hacer es congelarlo, ¿vale? Quemarlo y convertirlo en cristal. Entonces, ¿qué ocurre y acontece? Que para yo poder hacer lo de las púas, ¿no? Yo tengo que saber cuánta vida le sale el Lion, ¿vale? ¿Cuánta vida tiene el Lion? Pedro, patrón, estoy crudo. ¿Por qué? Hola, Trust, bienvenido en el stream. Dormí con 4 horas. No, tranquilo, Trust. Tranquilo, Trust. Si quieres, ven, vuelve en media hora. Esto ahora es muy matado, muy matado. Duerme media hora más que me llegas. O sea, tampoco te voy a meter aquí una explotación. A ver, esto aquí, ya. O stream. Nah, ok. Mira, tuve que poner el mod de la vida, ¿vale? Para saber cuánta vida le falta al Lion. Para poder matarlo con las púas. Porque a veces, cuando tú matas al Lion. Vale, a la hormiga león. Cuando tú la matas, ¿verdad? Solamente quedan los castillos, ¿vale? Y no quedan en las púas. Entonces tengo que saber cuánta vida le falta al Lion, ¿no? Y calcular más o menos cuándo salen las púas, ¿vale? Voy a buscar algo parecido y vengo a hacer demo. Dale pues, Trust. Tranquilo. Ah, lo que estaba explicando, no. Lion, porque quiero sacar las púas, ¿vale? Para decoración. Y fun fact. Ok. Ya veo el volumen. Está muy alto. No, está bien. Y bueno. Con el Show Me te dice el tiempo que tienes entre las comidas de Warly. Eso es correcto. Por eso no me gusta el Show Me. Ahora que el Show Me, o sea, no es que odie el mod, ni tampoco que esté en desacuerdo con el mod. Pero a veces se pasa un poco. O sea, se pasa un poco el mod que ya es como que. Abusas, güey. O sea, a veces el Show Me te ayuda demasiado, te ayuda de más, ¿no? Y bueno, ahora todavía faltan 7 días para el sprint, o sea, todavía faltan bastantes cositas, ¿no? Todavía faltan. ¿Cómo se llama? O sea, ¿cómo explico esto? Todavía, o sea, todavía no estamos en verano, pues hay que esperar un poco. A ver, voy a buscar un poco de. Ah, esto es lo que yo decía, ¿no? Del Lion. Con bastón de fuego lo vamos quemando tal. Pero me puse el boss bar, ¿vale? Por ejemplo, porque si me pongo el Show Me o un mod que te indica la vida. Dios mío, ya. Que te indica la vida de todos los personajes no me gusta, ¿vale? A mí me gusta jugar con el mod. El mod de. Tiene hambre. El mod de la vida, ¿vale? O sea, es decisión mía, pues, pero. Pero bueno, a veces, tipo, uno hace excepción a la regla, ¿no? Para poder seguir avanzando, porque es muy difícil calcular cuánto le falta la vida del Lion. Es muy difícil. Hola, Nigaito. Buenos días. ¿Cómo estás? Gracias. Me acomodo en la silla. Y toma agüita. Y bueno, Nigaito, estuvimos haciendo esto. Y este. ¿Cómo se llama? Creo que si yo coloco. Yo creo que si yo coloco los muros acá, se me va a romper.
Me gustaría probar, ¿vale? Porque, ¿qué pa? Oh, voy a modificar esto y colocarlo más en el centro. También. Todavía falta colocar más mármol acá, ¿vale? Esto va a ser una granja funcional, ¿vale? A ver, voy a guardar esto aquí. Estos one shot me los llevo, ¿vale? Y voy a hacer bastantes bastones de fuego. Yo me desperté con una patita en la nuca. LOL, LOL. Pero si sí duerme de noche, o sea. Capuchino si sí duerme de noche o es muy travieso. Ah, ya, que tiene el gato hambre. Sí es. Es muy travieso. Y todavía no. Ah, no, es que está chiquito, todavía no puede dormir solo. Duerme, pero. A la, pero de 4 a 6 a.m. Es un metotío, una tuna. O sea, de, o sea, es rumbero, pues. Es una rumbera, déjame decirte. Un rumbero, pues, pero. Pero sí me entiendes, ¿sabes? Se va de fiesta, de carnaval. O sea, él cree que está en una fiesta. A ver. Quitarme esto. Y creo que voy a empezar a. Un momento. A mí pensar que me falta para completar el set piece. Creo que me falta acá. Ah, obviamente me falta el esqueleto acá. Me falta el Lazy Deserter. Y, ok, el caminito este. Que será este suelo, ¿vale? Hasta aquí arriba. Ya luego. Creo que ya. Faltaría un cofre acá. Un cofre acá. Y creo que ya. Al menos que quiera colocar algo más acá, pero esto va a ser más adelante. Entonces me voy a poner a cocinar. Así que me tiene 4 años intentando no sé cuál. Por media casa. LOL. LOL. Y ahora está más activo. Está más. Está más feliz, pues. Dios mío, ahora mi gato. Tiene hambre, güey. Qué bueno, Nigate. Qué bueno, Nigate, que esté feliz. El gatito. El capuchino. Ahora comió. Okay, wait. Ahora comió. Ahora comió. Bebió lechita. Rebaja. Rebajada. En agua y ya mordió a mi agua. Así que seguro se duerme. Ok. Hizo lo del día a día. Morder a la abuela. Mete co cosas de chill, normales. De todos los días. A ver, voy a hacerme bastones de fuego, ¿eh? Gastarme unos tres. Es que, güey, yo no, nunca entendí por qué el. Nunca entendí, pero te voy a decir algo. Yo nunca, jamás, jamás de los jamases, entendí por qué el bastón de fuego se craftea con Nightmare Fuel y por qué el bastón de hielo no se craftea con Nightmare Fuel. O sea, me siento súper estafado. O sea, güey, si me los pides uno para todos, o sea. ¿Cómo explico esto? Si los pides. ¿Cómo se llama? Si pides Nightmare Fuel para todos los bastones, ahí sí. Pero, güey, no me pidas. Es que no me pidas para el bastón de fuego. Es muy caro, güey. O sea, no es que es caro. Pero sí. ¿Sí me entienden? Un poco injusto. A ver, voy a dejar esto aquí. Para el Lion. ¿Por qué? ¿Por qué buscas el espíritu del fuego? Porque. Para esto, ¿vale? Para los Gunpowder, ¿vale? Para hacer la granja de mármol explosiva. Y. ¿Qué más? Sí, para hacer la granja explosiva. En resumen. Y para el Lion, ¿vale? Y bueno, voy a empezar a cocinar. No, no, digo, te pide eso porque invocas al espíritu de fuego. Ah, amigo, amigo y amigo. Ok. Eso sí, no lo sabía que había espíritus de fuego. Y bueno, vi la nueva beta que hay. ¿Vale? La nueva beta que hay y es una locura. O sea, se la fumó demasiado grande Clay. Cuando salga la nueva actualización, me voy a cambiar a Word, ¿vale?
para poder, o sea, no cambiar a Word del personaje aquí, sino Word de mi mundo con Word, ¿vale? Para poder hacerlo en un survival. Ok, 6. Ok. Coño, y no te alimenté. Bueno, va a esperar un ratico más. Coño. Aquí, aquí, aquí. Ay, Dios mío, me pegó el sueño el gato. Ok, genial. Ahora, un momento. Quiero saber cómo están los Leaf Meat estos. Por favor y gracias, palabra de poder. Coño de la madre, pero no me puedes dar una vaina más podrida. Qué asco. O sea, no me puedes dar una vaina más podrida. Hay que para que se reinicie el ciclo, ¿eh? Qué asco. Vale, porque tiene un determinado tiempo. O sea, las Leaf Meat, al pasar mucho tiempo, o sea, cuando está a punto de pudrirse. Las Leaf Meat, a ver, vamos a esperar un poco, ¿eh? Qué asco, o sea. Ay, Dios mío. A ver, vamos a esperar un poquito que las Leaf Meat cambien de ciclo para nosotros poder. Para nosotros poder tener el. La Leaf Meat, ¿vale? No les molesta las luces estas como naranjas. No les molesta. Porque si no las pongo la blanca. Porque creo que sí molesta. No sé. No lo sé, no lo sé. Para mí que te queda. Te da el toque. Es que las luces. Fuck. ¿Tú crees? Ahora hay que arreglar este set piece. Yo creo que es el último set piece que me falta, aparte de los cofres. Mármolar. Ay, vaina. No, es que si tuvieras las luces LED, ahí sí, pero, hey. No sé. O sea, porque a veces quedan como reflejos, pero está bien. Sería pariente de Odiseo. ¿Cómo así? Ah, pero. Ah, ya. Sí. ¿Quién sabe? Dogos, wait. Ah, ya te entendí, Nigaito. Ay, vaina. Y probaste la nueva actualización, Nigaito. Mira, cuando llegue Puff, no sé si va a llegar Puff. Pero lo que me hizo Puff. Me dolió, me dolió, me dolió en el alma. Me dolió en el alma. Te voy a contar, Nigaito. Porque yo le dije Puff, o sea, se depravó. Esto es ser, ¿no? Que el día de ayer. Puff y yo estábamos viendo cómo se llama un streamer que estaba haciéndole la beta y tal. Entonces Puff me escribe por Discord: oye, güey, ¿te llegas para probar nosotros la utilización y tal? Y yo le digo como que brother, no puedo estar, o sea, no puedo. En 30 minutos termino la clase y le damos. Ok, dale. Entonces a la final cuadramos que el día de hoy íbamos a hacerlo de la beta, pues, y que nadie de nosotros dos íbamos a probar. Entonces yo lo veo que él en pleno streaming probándolo de la beta y yo, güey, no quedamos que era yo y tú, a ver, haciéndolo de la beta, me estafó. Me estafó, güey. Me engañó, pero bueno, es lo que ya me la voy a cobrar después. Mi gato es un desastre. Tiró sus piedras en el aire. Dios mío. O sea, pero. A ver. Obviamente tú has tenido más. Más gatos y tal. Pero normalmente los gatos son así. O sea, tipo, son. Como que altaneros. No altaneros, altaneros, pero sí como. O sea, son un poco delicados, pues. Ah, mira, está creciendo.
sea, normalmente los gatos son muy así o son muy o solamente específicamente él es así. A ver. Gracias, veis, esto es lo que decía, que se cambia el ciclo. Ay, Dios mío. Ahora sí provoca cocinar. Con esta Lichtmid, sí provoca cocinar. Ezequiel habla alemán. ¿Qué tal, brother? Todo bien. Se lo limpio y vuelve en su salón. Ay, no. De verdad que yo con los gatos yo no me llevo bien. O sea, si ya de por sí yo no me tengo paciencia. Imagínate yo con un gato. No, 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 no. Jo, 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 jo. Todo bien, güey. Qué bueno. Ay, vaina. Y yo creo que tú tienes el mismo ciclo escolar, a ver, ciclo escolar, ¿no, Ezequiel? O sea, yo ya termino clases, es la semana que viene. Incluso amigos ya terminaron las clases y todo, de otra universidad. Ok, vamos a cocinar. Ok, me falta. Wait, me falta los aguacates, ¿vale? Que voy a dejar esto aquí y esto aquí. Ok. Ok, me gustaría mover esto y esto. Fuck, wait. Ya. Quiero mover esto, esto. Esto no lo voy a usar. Ya. Prefiero guardar los aguacates, ¿vale? Que se pudren muchísimo más rápido. Y bueno, momento de cocinar. Faltaría este. Coño la madre, creo que hice la señal de monstruo, creo. No, ok. Gracias. Esto aquí. No, wait. Hola Jonathan, hello, ya vengo, ok niñito. Hello Jonathan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Estamos aquí en un momento de cocinar. Vale, antes que sea verano. Porque, wey, verano para cocinar es la peor estación para cocinar. ¿Por qué? Porque se pudren más rápido los objetos. O sea, la comida y eso se pudre muchísimo más rápido. Wey, es un dolor de cabeza. Entonces prefiero hacerlo. Lo recomiendo, lo recomendado, ¿vale? Para hacer tipo una sesión, las que yo hago, una sesión full de comida. Es en invierno, ¿vale? Pero, ejemplo, si estás en una emergencia en verano, tal, y necesitas las comidas, ahí sí, pues. Coño. Ahí sí te puedes permitir cocinar en verano. Este. Que güey, o sea, verano de verdad para cocinar es un dolor de cabeza. LOL. Bueno, todo bien, haciendo tarea LOL, Jonathan, pero cuando. Ah, tú estás en bachillerato todavía. Pero LOL, Jonathan. ¿Cómo te fue con la tarea de ¿cómo se llama la tarea? Ah, que era de. Si fueras presidente, ¿qué cambiarías? O sea, en tu estado, región. Creo que era así la pregunta, ¿no? ¿Qué tal te fue con esa tarea? Cuarto año, ole. ¿Cuarto va a ser algo? ¿Cuarto año? Cuarto año. Para yo que acuerdo. Cuarto año, yo me acuerdo que. ¿Cómo se llama? LOL. Ah, ya va. Me quedé sin. Ok. Ajá, lo que estaba comentando, que cuarto año yo me acuerdo que era. Súper, súper, súper. O sea, divertido no era. Pero era como que, wey, o sea, estoy grande, pero no estoy tan grande, pues, como los de quinto, ¿no? Y cuarto año, súper bien, súper bien. Porque,
No tienes como la presión de que, güey, porque lo que pasa es, a ver, mucha gente dice, no, que hay quinto año y tal, tienes que llegar a... No, güey, tienes que... Lo que pasa es que todo el mundo dice, no, que está el quinto año. Dan las notas el lunes. Ole, ole, ole. Mucha suerte, Jonathan. Mira, yo me acuerdo que... Mucha gente decía, tipo, no, que quinto año es lo máximo y tal, pero, güey, quinto año... Ok, sí, sí es lo máximo. No te voy a negar. Pero el... Pero la responsabilidad de que uno tiene en quinto año es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque, güey, o sea, es como que, ¿cómo me explico? Porque lo de hacer que tienes responsabilidades más allá de entregar materias, hacer un montón de cosas, ¿vale? Tienes una responsabilidad más allá. ¿Por qué? Porque, no sé, yo creo que depende de... Genial, ok. Yo creo que depende más de... Ok. Creo que depende más de cada colegio, ¿no? Pero yo me acuerdo que en quinto año era tener una super responsabilidad, ¿eh? Porque no, qué tal, que tienes que hacerte cargo de esto, tienes que hacerte cargo de los eventos, tal, así era en mi colegio, pues. Y cada evento que había, tú eras responsable de eso y literalmente te la pasabas todo el tiempo terminando eventos o haciendo cualquier cosa, ¿no? Pero por eso yo considero que cuarto año es súper divertido, porque ahí ya, en verdad en cuarto año se acaba tu etapa estudiante. Obviamente te siguen haciendo exámenes en quinto, ¿vale? Te siguen como que, a ver. O sea, hay vainas, que te siguen haciendo exámenes, te siguen haciendo evaluaciones y tal en quinto, pero ya tienes como otro tipo de responsabilidad. Incluso muchos profesores se... ¡No! ¡Coño la madre! Bueno, se lo damos al gato. Chal. Son otro tipo de responsabilidades, ¿no? Y también quinto año es muy bueno, muy bueno. Yo creo que el más pupú. O sea, comparación a otros, a que no he leído el chat. El más pupú de los años, yo creo que son segundo. Yo creo que segundo es el año más pupú que hay. O sea, pupú en el sentido de que, güey, no sé, no motiva, ¿me entiendes? No motiva. Motiva en el sentido de que... A ver, ¿cómo explico esto? Sexto año es una pesadilla, dicen unos panas. Ah, yo veo, yo vi hasta quinto año. LOL. Pero bueno, hablando del señor Giero, o sea, el último año, güey, es... Tiene un montón de responsabilidad. Yo creo que el segundo año es más, es el más pupú. Creo yo. Ajá, a ver. A ver, tata, le muestro a mi amigo Miguel Gatiño. Okay, esto es carne. Ok, hay un problema. Yes, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Vamos a hacer ahora Dragon Pipes, ¿vale? Hola, Atriel. Sexto año, pero tú estás. Pues sexto año. En... Hola, Sebastián, pero aquí en Venezuela no se ve sexto año. Al menos que no sé, este es un colegio tipo como que. No sé. Un colegio que no le pare bola a los. O sea, que no le pare atención a al Ministerio de Educación, no lo sé. ¿Viste mi video ¿viste el video de Javi? De la... Sí, yo ya sabía antes que Javi publicara el video. Yo ya sabía que iba a ir. Y güey, está muy bien. Está muy buena la actualización. De verdad que sí. Aquí en este canal, vale, lo vamos a hacer, pero en mundo survival, no en creativo. No, ya, tú todavía tienes hambre. Porque yo tengo, vale, el mundo con que tengo con Word, vale, ese mundo. A ver, ¿esto qué es? Esto es carne, ¿no? Y esto acá es, ok, sí, esto es carne. Ah,
El mundo que yo tengo con Wurf, vale, ya tengo listo todos los altares, ¿vale? Y lo que falta es matar al boss y hacer el evento, y ya. Por cierto, el evento está muy divertido, ¿eh? Está divertido en el sentido de que... Diversión no tanto, pero está muy bien el evento. Está muy bien el evento. Lo malo es que te puede caer la tormenta esa. Fuck, ya. La tormenta esa que te puede caer. Te puede caer a ti. Entonces, o sea, a ti no. Sí, te puede caer a ti. Pero también te puede caer en base la tormenta esa. No vi el video, no sé si en verdad Javi mostró la tormenta esa, ¿vale? Porque es una tormenta, ¿no? Cuando tú activas los tres altares, hay una tormenta, ¿vale? En tu mapa. Entonces, un poco fastidio porque a la final... a ver, creo que me falta... Están intentando doble a ti este... Está asquerosamente... Ah, entonces está muy bien, ¿no? Pero te puede joder porque te puede caer en tu base. Entonces, no es la idea, la tormenta esa. Ah, yo estudio en el colegio híbrido. Me refiero a semiprivado. Ok, pero es sexto año. Coño, pero no tengo la corona de Queen. Hola, coronel Manteca. ¿En qué se casó la utilización? ¿En qué se basó? Me imagino. Ok, ya les voy a explicar. A ver, coronel Queen. Vale. Me pareció muy épico. Sería muy mala suerte que justo te caiga en base. Sí. Muy mala suerte. Muy mala suerte. Pero creo que normalmente te va a aparecer en el pantano, tengo entendido. Normalmente. No lo sé. No lo sé. A ver. ¿Qué se va a hacer la utilización? Resulta de ser, ¿no? Coronel, le voy a explicar un poco. ¿Cómo es ese boss lunar? Ok, ya lo voy a explicar. Resulta de ser, acontece, ¿no? Que existen tres altares lunares, ¿vale? Aquí. En Don Star, ¿vale? El primer altar lunar se consigue en la isla lunar, ¿vale? Aquí. Este es el primer altar lunar, que es el altar lunar típico que te encuentras, te los martillas, te los traes para una fisura, ¿vale? Una fisura brillante. Los clavas y te puedes craftear hachas, espadas lunares, etc, etc, etc. Luego, resulta y acontece, ¿no? Que en las cuevas hay algo llamado el archivo, ¿vale? El archivo es una parte de las ruinas, ¿no? Que hay que explorar y hacer un evento, ¿vale? Para poder obtener... A ver si puedo activar ya. A ver, ¿dónde está esto? Creo que es acá, ¿no? Vale, te van a dar el terra firme, te van a dar una estructura y te van a dar esta estructura, ¿vale? Que sea más trata del teto después que terminas de hacer el archivo. Luego, lo colocas en el suelo, ¿no? Y vas a tener que ir buscando poco a poco donde te va indicando dónde está el nuevo otro nuevo altar, ¿vale? Son tres altares en total, ¿vale? A lo que tú encuentres los dos altares que tiene que tiene el astral de teta, ¿vale? Que el astral de teta, dos altares, ¿vale? Dos altares. Ya luego te lo llevas a la isla lunar, ¿vale? Con bote o te puedes teletransportar también. ¿Qué más te puedes hacer? El siguiente, ¿vale? Marmo, ¿tú usas micro del lacto? No, uso este micrófono. Este micrófono que ves aquí. Ojalá compras un mejor micro ya que la calidad no es la mejor. Sí, tengo que mejorar el micro, es verdad. Tengo que mejorar el micro. Pero bueno, es lo que... Pero que se escucha mal. Entonces, bueno. XYZ. Resulta ser que existen las misiones de Perla, ¿vale? A ver, que están acá. Están aquí las misiones de Perla, ¿no? Y... hacer las misiones, tal, hay que hacer unas típicas misiones, hay que reparar eso, y no, y te van a dar una perla, ¿no? Yo escucho bien, gracias, Adrian, gracias. No, si usara el micrófono de la laptop, voy. Ya que estoy terminando de explicar lo de los altares, ¿no? No sé, cada vez que no dices nada se muteó o algo así. Hacer las misiones de Perla, tal, y Perla, que una viejita te va a dar una perla, ¿vale? Cuando termines las misiones.
Entonces, a partir de ahí, vas al Kraken, ¿vale? Le colocas la perla, lo matas. A ver, ¿dónde está el Kraken? Aquí, ¿vale? Etc, etc, lo matas, ¿vale? Y te va a dar otro altar, ¿vale? Con esos tres altares que están ahí, lo que tú puedes hacer es, lo colocas en un triángulo, ¿vale? Y se va empezar a hacer una tormenta, ¿no? Cuando colocas los tres altares, lo que puedes a continuación, lo que vas a hacer es, donde hay una tormenta, hay que buscar te quieres tener un casco, o sea, un peo ahí demasiado grande. Y ya luego, cuando termines de encontrar las fisuras, ¿vale? Y te den el blueprint para hacerte un suelo de cerámica, algo así. ¿Ya lo has matado? No. O sea, todavía está en beta, no, todavía no está en el juego oficial. O sea, todavía está en beta. Cuando ya esté en el juego oficial, me voy a cambiar de mundo, ¿vale? A World. Y ya tengo los tres altares y vamos a matarlo en un mundo survival. Entonces, a resto te acontece, ¿no? Que colocas el suelo, ¿no? El suelo de cerámica. Y hay que colocar varios objetos, ¿vale? Para poder hacer el evento. Después que colocas esos objetos, ¿vale? Se va a activar el boss final. El boss final, final, final de la luna. Y que es una locura, es increíble. O sea, de verdad que Clay hizo un trabajo increíble. ¿Ya has matado el rectángulo? Sí, en mi otro mundo, ¿vale? Porque ese mundo que yo tenía no lo hice en directo porque, güey, estaba avanzado y tal. O sea, no sé, ¿vale? Pero en este mundo todavía no, ¿vale? Me gustaría hacer eso en un futuro. Matar al Kraken. Todavía me falta matar al. A ver, ¿qué altares me falta? Me falta buscar el segundo altar, ¿vale? Pero. Si quieres, más adelante, vale, más adelante, nos ponemos a hacer lo de los altares, ¿no? Porque el drop que te da es muy bueno. Falta el Malbatros también. También falta el Malbatros, ¿vale? Pero estoy hablando del evento como tal. Bueno, y resulta ser que el drop que te tira el bicharraco esto es como una boina, pero que brilla. O sea, es increíble. Bueno, seguiré haciendo tarea. Bye. Ok. Sí, tengo que comprar un mejor micro, es verdad. No se lo voy a negar. No se lo voy a negar. A la fuck. Ya va, no me puse armadura. No creo que me dé tiempo de matarlos a todos. Sería los 1500 días, pa. No sé si los 1500, ¿eh? Qué asco de. No sé si llegan los 1500 días porque. No sé cuánto me voy a tardar, ¿eh? En construir todo, en que todo se vea bien, tal. La verdad que no sé, ¿sabes? La verdad que no. La verdad, la meta de este survival es llegar a los. Llegar a los 1000 días, ¿vale? Y ahí es como que meta lograda, ¿no? Pero no sé, depende de cuánto me quiera tardar, ¿no? Depende de cuánto me tarde, ¿no? Y la idea de este juego tampoco es hacer todos los golpes, ¿eh? O sea, hacer todo rápido. No, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer esto. Sino que como que todo a su tiempo, ¿me entiendes? Trust, estamos de vuelta. Hola, pinche. No, pero no, LOL. LOL. A ver, cómeme esto. Ay, Dios mío. Yo antes, a ver, no voy a dar tiempo de matar a todos. ¿Cómo así? O sea, matarlos a todos antes del día 1000. Tampoco es la idea. O sea, la idea es llegar el día 1000 con Warly, ¿vale? Porque es un logro. Ya, el problema de esto es que sigo. Ok, no se mueven los cerditos. Ah. ¡No! Ay, que eso era para el gato. Coño de la madre. Toma. Ah, no tengo. Ok. Son muchos y es la. Exactamente, la noche no da tiempo. No. No da tiempo. No da tiempo. Porque la. Sí, como dije, la noche no dura mucho. Y eso es lo malo, ¿no? Eso es lo malo. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. A ver, un momento, esto aquí.
esto aquí y dos palitos. Bien. Que guardamos todo esto acá, ¿vale? Esto es para hacer el mate de jamón y por eso que yo tengo por eso que yo tengo el. Ay, no me sale. Un bunny wrap específico para hacer el mate de jamón. Y lo demás lo dejo para. ¿Cómo se llama? Para la comida. Y para guardar el bate de jamón. Pero así sea un 8-reel y ni una. Si no, no tengo un problema. ¿Cuat? 8-reel es hombre, ¿eh? 8-reel es hombre. Pero yo lo pronuncio como 8-reel. A ver, Tres hombre. ¿Cuántas veces has matado el boss de las cuevas antiguo, el boss final del juego? En este mundo, lo maté tres veces. Uno, dos y tres. Lo maté tres veces en este mundo. Con Wurt lo maté como seis veces, siete veces, una cosa así. Y con. Ya, son los únicos mundos que me he matado con ese boss. Macho pecho peludo. A ver, que esto es carne rica para. Para mi amiga. El marmolito. Hola, capitalismo puro. ¿Cómo? Ay, bueno. Que vayas dejando de cerro. A la vaina. A la vaina. Y te agarraron ganas. Hola Ronald, hello. Mira el stream. A ver, ay coño, ya. Y yo aquí, como dicen aquí, o sea, en vez de perder tiempo aquí le hicimos manguareando, ya que tengo que terminar de cocinar los. ¿Cómo se llaman? Los Dragon Pies. Ya, vamos a buscar palitos. Hola Tenant. Render necesario. Ok, vamos agarrando todo esto. Ven, calla, toma todo mi dinero. A ver, esto aquí. Y bueno. Palitos siempre con las Dragon Pies. Hay que arreglar este set piece, pero que me da una pereza. Es que el problema, en realidad, acontece. Que con estos fringomatics no solamente tiene los coloqué para que solamente protejan a los palitos. Entonces, güey, no voy a decorar algo para que se incendie. Entonces, no me gusta. No me gusta. ¿Crees que le haga falta de un Star Together? En tu opinión, la mía sería una versión sin wifi para que poder jugar sin deck y no tener que instalar mods. Sebastián, yo también estoy de acuerdo. Porque, güey, si yo estoy jugando en solo, o sea, en solo como tal. Yo prefiero, ¿cómo se llama? Tipo, si voy a jugar solo, solo y que nadie vaya a entrar. Sí, que tenga cero de ping, que no te moleste eso y que el juego trabaje como si fuera el de un estar normal, ¿vale? Que el de un estar normal no es por servidor, ¿vale? Sino que es por juego como tal, por carpeta. Y los boss con menos vida, no. Con eso sí no estoy de acuerdo, Sebastián. Para eso está el de un estar, exactamente. Boss con menos vida. Existe un mod, pero no lo recomiendo. Cero recomendado. Cero recomendado. Pero, o sea, boss con menos vida tampoco, tampoco. Porque por algo está. O sea, obviamente los bosses aquí en el Together están hechos para que los juegues con más personas, ¿no? Pero si tú los puedes matar individualmente sin la necesidad de utilizar a otra persona, está bien equilibrado. Está bien equilibrado. Pero tiene, no tiene el contenido. Sí, pero yo prefiero, Sebastián, que, güey, o sea, prefiero que me meta un boss de 100.000 de vida y que me siga metiendo contenido. A la final. Al final, disculpa. Al final, siempre te vas a adaptar al juego. Aunque tú no quieras, tú te vas a adaptar al juego. Si la Bitcoin tiene 50.000 de vida y el Toastal tiene 150.000, vas a buscar una manera de que de que vas a matar a ese boss. Es así. Yo creo que el Together, obviamente, está más pensado para jugar con amigos, ¿no? Pero también las personas de Clay también piensan que muchas personas jugando en solo. Muchas personas jugando en solo.
Entonces tampoco es imposible jugar en solo. Incluso yo creo que jugar en solo. A ver, a ver. Matando bosses obviamente es muchísimo más difícil, pero a la hora de conseguir recursos es muchísimo más fácil porque tienes literalmente, mira, o sea, tengo como 10 building red de pura carne, güey, y no hago nada con esta carne. Si me entiendes lo que quiero decir, o sea, aquí para sobrevivir es muchísimo más fácil, pero para matar bosses obviamente es muchísimo más difícil. No sé qué son memelas, Dross. Es que, güey, es que en verdad este mundo está hecho para jugar con más personas. Pero si tú no juegas con personas, al final también te vas a venir beneficiado. Aunque los quieras o no. Lol, pero ¿por qué hay tanta? Mira, hay una acá, hay otra acá. Y me da una pereza. A ver, ¿me atacas desde aquí? No. Genial. Ahora vamos a buscar todas los Flesh Bull porque a la final necesito para completar el set piece. A ver, aquí es con estrategia. A ver, ¿cómo yo le puedo llegar? ¡No! Ya va. Ok, gracias. ¿Sabes si existe un mod para jugar en Hamlet en el Together? El que sí sé y que sí está, y te lo puedo confirmar al 100, es el de Island Adventure, ¿vale? Es el de Shipwreck. Pero, Hamlet no lo sé. Hamlet, no sé si se puede. No sé si se puede. Habrá una. Tendrás que buscar ahí. Busca Hamlet, Don't Starve Together. Pero sé que Shipwreck sí se puede. Sí se puede, sí se puede. Vale. Y te recomiendo que busques en internet. Eso te va a aparecer. Ahorita, de verdad que lo desconozco. El que conozco ahorita mismo es el de. Es el de. El de. El de Isla Adventure. A ver, yo lo digo más que todo por algunos combates, ya que las esponjas evitan que nos. Ok, ya no hay más. Aquí hay uno más. Fuck. Ah, no, pero acaba de crecer. Jejeje. Genial. Yo lo digo más que todo por algunos combates, ya que las esponjas. Que invita a que no todos los niños sean más divertidos, por si diría que le abran la nueva día a algunos como el sapo. Y que me parece súper aburrido la batalla contra él, y que solo atacar y alejarte, pero otros bosses lo daría igual. Con la nueva. O sea, hay un. Pero está muy verde. Mucho texto. O sea, sí, yo entiendo, ¿no? Pero, wey. A la final, no importa cuántos parches tú le metas a un fucking juego. Siempre las personas va a ver alguna u otra manera que van a ver cómo, o sea, van a encontrar la manera de volver a hechiciar ese boss. Y es así. Y es así. O sea, no es por ser pesimista, ¿no? Pero, güey, siempre va a haber una manera de que X o Y persona descubra cómo hechiciar otra vez el juego. Es así. Aunque tú no lo quieras. Ok. Mármoles explosivos. Yo quiero ver mármoles explosivos. A ver, esto no está en el centro. A ver. No, esto no está en el centro. Aquí. Aquí, ahora sí. Ya. Yeah. Esto está en el centro, ¿no? Ya va. Un poquito de trampa. Ya. Yeah. Vertical. Primera vez que veo que esto tiene alguna función. No, esto no está bien. LOL, pero se ve muy drogadito este juego así. Se ve muy. Muy drogo. No. Yo creo que es primera vez que ya le veo una opción. Ya, yeah, ahora.
Yo creo que... ¿te imaginas dónde está? Buena gente, estamos aquí en Terraria. LOL, wey, estoy mareado. Qué buena, estamos en Terraria. Ok, vamos a explotar a nuestros primos, ¿vale? A ver. O sea, sí, no. Es que al final siempre la gente va a encontrar una manera de hechiciar tu voz. Aunque tú le metas mil actualizaciones. Ok, por favor, no me explotes. A ver. Ajá, y el otro. Wey, me siento. Ya va. Me siento estafado, wey. Ajá, ¿y por qué no? Ay, Dios mío. Esto me pasa por no calcular bien. Yo creo que este sí está en el centro. A ver. Y el gato tiene hambre. ¿Qué más quieres de mí, Dios? A ver. Lo bueno es que no sé. Creo que cierre. A ver. Güey, ¿y por qué estos dos no? No sé, no sé. Está muy raro esto, ¿eh? Está muy raro. Pero bueno, ya vieron que sí funciona. Pero falta calcular, ¿eh? Falta calcular la hipotenusa con el cateto adyacente. Para que poder lograrlo, ¿vale? Ahora voy a buscar un pico. Bueno, vamos sacando la hipotenusa 1 para no poder tener dos picos, sí. Totalmente, totalmente. Totalmente, pero te ahorras muchísimo tiempo, ¿eh? Te ahorras muchísimo tiempo. Picando, picando. Y una vez, realmente le das un clic y ya explota, güey. Pero bueno. Hay que seguir sacando la hipotenusa. Gracias por tu participación, por cierto. Así se ve menos fea tu base. ¿Cómo? Vamos sacando el... Y eso. Se queda en decoración. No, no, no. Lo vamos a picar, lo vamos a picar. ¿Y estos buitres qué hacen? Ok. Ok, al final nunca haré lo del. Nunca haré. Ya vaya. Al final nunca haré lo de la Dragon Pie, ya va. Ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Primero las prioridades. Creo que debería tirar un poquito más para atrás, ¿no? No lo sé. Wey, wey, o sea, mira todo el tiempo que me estoy tardando. Materiales y tal. Y literalmente con un clic puedo explotar a mis primos sin ningún tipo de problema. Mormo tiene tanta comida que podría sacar su país de LATAM. Sí. Es que por eso Don't Starve Together es increíblemente extenso. Porque, sea, para cuando tú juegas en solo, tienes muchísimas posibilidades. Muchísimas posibilidades de sobrevivir. A ver, voy a dar este pico acá. Esto lo quería dejar. No, ya. No. Préstame esto, que esto es para el Lion. Recojo estos mármoles. Serían 8, 8 cada lado. Serían 16, 16, 32 de mármol. Ok. Fuck. Creo que serían 32 de mármol, si no mal me saca la cuenta, porque son 8 cada lado. Ok. Puñetazo limpio. Ah, guarda, qué capo. Agregué. Ok, bien. Y güey, se quemó un pájaro en plena explosión, ¿eh? Tranquilo, que mi gato no tiene filtro. Ahora vamos a hacer todas las bins. Qué raro, mármol suena de 132 de mármol. Es que sí. Es que sí. Ahora faltan 10 más. Sí, 32 de mármol. Y güey, o sea, a ver, esto es un poco lógico, ¿no? Pero mientras más mármol tú coloques, a ver. Mientras más mármol tú coloques. Más, obviamente, más mármol vas a obtener, ¿no? ¿Por qué esta mierda, coño de la madre? Me cago en. Ok, hay que buscar una pala.
Por favor y gracias, palabra de poder. No, no, no. Ya, que esto está a modo triangulito en el idea. Vale, tiene que estar en un cuadradito. Se duerme molito. Es muy tierno. Es muy tierno, ¿eh? O sea, yo nunca había tenido un gato, ¿vale? Ni en el juego ni en la vida real. Pero, güey, son súper adorables. Ya sé que esto no salió simétrico. Que esto no salió simétrico. Pero bueno. No importa. Lo importante es la participación. O sea, te voy a decir algo. Los amantes de los gatos, ¿vale? Yo no soy tan amante de los gatos. Sí, no. O sea, sí, no. En el sentido de que, güey, nunca he tenido un gato, ¿no? Pero, güey, a la hora de tú tener un gato en este juego y veo todo lo que está haciendo, me está dando mucha ternura. Mucha ternura. Ok. Ya sabemos qué opina la simetría en este stream. O sea, voy a comer. O sea, lo que pasa es que la simetría está súper bien y tal, pero hay un límite, ¿vale? Hay gente muy obsesiva con la simetría. Yo sí lo soy, pero no tanto. No tanto. En el sentido de que, güey, si una piedrita está mal colocada, me sabe a culo. Me sabe a culo. No se va a notar. No se va a notar. Hay unas ocasiones que sí, de verdad, que sí se nota demasiado. Se nota demasiado. Pero hay en otros que no se nota tanto. No me jodas que no lo puedo colocar porque aquí sí me deja. Ok, lo voy a colocar acá, ¿vale? Por eso los que son simétricos. Hola, Emi, estoy jugando en mi PS4. Olé, Emi. Opa, este es mi Instagram, gracias. Mano, estamos en. Ya va, que me estoy muriendo de hambre. XD. Ahora voy a ponerme a cocinar, ¿eh? Porque a la final nunca me va a dar tiempo y no tengo cuerda. Qué belleza. A ver. Dragon Pies, please. Vale, porque prefiero colocar mármoles en verano que mármoles que andar cocinando en verano. Entonces. Muerta la simetría, exactamente. Hola, Rust. Todo chueco. Ya va. Bueno, me salté unos mensajes. Mamá, estamos cerca de los 50 subs en YouTube. Veo los directores subidos en la TV, pero no me va a ver el número de subs. Qué raro. No lo sé. Debe ser que tienes que meterte en el canal. Y bueno, ¿cómo se llama Sebastián? Tengo que subir más videos, los tengo todo pendiente. Tengo que subir más videos, porque de verdad que me da una pereza. Una pereza, subir videos. Excuse me. Excuse me tonight. Tarata, tonight. No, amor, cállate y lole, me estás jugando Hamlet en PS4. Yo creo que Hamlet en PS4 debe ser muchísimo más fácil que Don't Starve normal. Vale, o sea, debe ser más. Más. ¿Cómo se llama? A la vista debe ser muchísimo mejor. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que debe ser muchísimo más agradable, ¿me entiendes? Ahora estoy sobrecargado, me llegaron unos mosquitos aquí. Así que de mi casa no salgo, lol. Así que no entro más en mi casa por ahí. ¡Ole! El copy, sí, no debo cantar esa canción. LOL, qué risa, wey, qué risa. Bueno, ¿para cuándo una serie de Hamlet para ver? Yo ayer, yo mañana tengo planeado jugar Shipwreck, ¿vale? Yo mañana tenía planeado jugar Shipwreck, ¿vale? Pero si ustedes quieren Hamlet, yo juego Hamlet. O sea, de verdad que no, o sea, todo el tiempo de estar together, tampoco así, tampoco modo viciado, pero
Si tal, podemos darle, o sea, lo que ustedes quieran, pues. Al menos que tipo haga. Me muero en Shipwreck, paso a Hamlet. Me muero en Shipwreck, paso, me muero en Hamlet, paso a Shipwreck. Algo así, ¿no? Porque para variar un poco el contenido, ¿no? Para variar un poco el contenido, porque al final, Dios mío, mármol, al final es el mismo juego, o sea. Pero yo no sé nada, 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 ni de Shipwreck, ni de Hamlet. Obviamente, más o menos tengo la noción que hay que hacer, ejemplo, en Shipwreck, un barquito, güey, y navegar. Pero hasta ahí. De resto, no me sé, tipo, los crafteos más avanzados, hay nada así, no, no. La verdad que no llego hasta lejos. ¿Sale votación? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Trust, estás pendiente ahí. Trust. Trost a la 1, Trost a las 3. Ok, pon Hamlet o Shipwreck para mañana. Ponlo de 30 minutos la encuesta. Y un momento. Déjame pasar la lap y lo hago. Ok, no hay apuro, no hay apuro. Ay, Dios mío. A ver cuánto falta. 22. Falta poco, ¿eh? Falta poco. Ahora voy a meter el pollito este. ¡Qué sucio este juego, güey! Me iba a dar pegote. Güey, si yo hago esto. Lol, ¿te imaginas que alguien que no. Tipo, que no. Usted sepa que se puede meter palitos en los Dragon Pies. Haga eso, güey. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor, güey! Ok, ya. A ver, guardo esto acá. Por favor, esto acá. Acá, genial. Ya voy a ver. Yo estoy en el mundo 22 y por primera vez un mundo bueno. Ah, oh, buenísimo, muy bien, buenísimo. No, no, pero mi favorito es no, pero el Shipwreck. Ah, el Shipwreck. El Shipwreck. Normal, cállate. A ver. El Shipwreck. El Shipwreck. A ver. Este aquí. Y a ver, abrimos este, ¿vale? Que son los que les sobra, ¿vale? Porque. Ahí lo llamo fallo de cálculo. Y. Ok, yo creo que ya. Sí. Ok, vamos a terminar de colocar los mármoles. Y no, mañana todavía no es verano, ¿vale? El siguiente. Se muere en Hable por el troll de Clay. Sí. Él siempre se muere por. No por el troll de Clay, sino que lo hacen. Muy difícil el juego. Pero güey, yo tengo que anunciar aquí mismo que los únicos personajes que tengo desbloqueados en el Don Starve normal son Wilson, el señor, el científico y Wormwood. Y ya. Y ya, son los únicos que yo tengo. De resto no tengo más. No tengo más personajes. La puta madre, o sea, vas a empezar a llover ranas en el último día de Hanukkah. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Dónde me senté, güey? Estoy aquí, voy para la Dragonfly, ¿eh? ¡Lol! Me va a golpear. Esto acá, a ver, esto tengo que devolverlo. Dios mío, qué desastre. LOL, pero están lloviendo demasiadas, ¿eh? Están lloviendo demasiadas ranas.
Que pasa por lo mismo. Déjame ver. Sí, seguramente. Incluso hasta me muera porque me comí un tubérculo y ya. No. Yo lo usé así la primera vez. Un amigo se comió una fruta dragón cruda. LOL. Es que, güey. Es increíble la fruta dragón. ¿What? ¿Voló? ¿Voló y yo volé de él? Aquí cerca en la arbolada. A ver, esto no. Ya, pero. Wilson está muy bien para empezar. Ok. Sí. Puff me dijo que también empezara con Wilson. No, sí, es que voy a empezar con Wilson porque con Warwick me da una vaina y con el científico no. No, gracias. Sí, tú quédate ahí tranquila. Pero te voy a decir algo, si algún día Clay actualizara lo de las mascotas y pusiera una mascota de rana, yo creo que nadie, pero absolutamente nadie, va a tener una rana, güey. Así. Y debería meter cochinitos, güey, de mascota. O sea, por favor, Clay, actualízala. Tan pronto que se entre la lada con la encuesta y le meto tomando una triple gaseosa. Y tengo hasta Wicker Button, ole, Emi. Y ahora que yo no. Nada, no me van a gastar las trampas. Ok, vamos a llevarnos piedra. A ver, estoy intentando no. Dios mío. Estoy intentando no ignorarlas, ¿vale? Ignorarlas al 100%. Momento de ignoración. Dios, Dios mío, pero siguen cayendo más ranas, por favor, ¿yo qué te hice? ¿Cómo que está full? Ok, lo guardo aquí. A ver, 20 acá. Cuerdas acá. Ah, tan, 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 tan. A ver, ya, que los voy a leer, que los. Los tengo súper abandonados. El científico está rotísimo, no sé, nunca lo he probado. Y no sé ni siquiera qué habilidades tienen. El señor ese. Pero, o sea, más o menos lo probé y si se quita los anteojos, camina lento, está ciego, no ves nada. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Incluso yo creo que ese Warly es muchísimo más fácil en. Warly es muchísimo más fácil en donde no está normal, creo. Porque creo que le aumenta las estadísticas, ejemplo, del. El. Las albóndigas creo que le curan 90, una vaina así loca. Qué asco. ¿Qué otro juego te gustaría jugar? No lo sé. No lo sé, algún día hay un juego que. Ya te voy a decir cómo se llama. Porque lo tengo aquí instalado ya. Hay un juego que se llama. A ver, por favor, déjame ver. No me acuerdo cómo se llama. Pero era de Epic y lo regaló el otro día y era. A ver, por favor, no explote el laptop. Se llama. Enter the Gungeon. Ya. Wait, where are you? Aquí, ok. Enter the. Así. Ya, ahora el gato tiene hambre. A ver, puedo escribir así. Enter the. Ya. Que es como de. Algo así era. Vale, que es como una mazmorra y tienes como que disparar. Es mazmorra, disparos y ya pues. Yo tengo ese juego. A ver, dos. No sé, lo jugué una vez, me pareció súper divertido.
Y lo tuve que dejar porque o sea, no me aburría, no. Sino que no seguí jugando. Así. Entonces el juego, el directo. El directo de la lata expresó. Sí, porque tuve que cambiar de escritorio, una vaina loca. ¿Y qué pasa si cae una rana en el mar? No caen ranas en el mar, ¿vale? Y tampoco caen ranas en el bote. Porque, güey, si caen ranas en el bote. ¡LOL! Nunca había visto una rana congelada. Ok. Pinche rana de mierda. Güey, me están destrozando toda la. Ok, quédense allá, lejos, lejos. Es un jugador. La puta madre. Wey, adiós trampa. Wey. Ok, otro día arreglo esto. ¿Qué se juega mañana? Yo voy a votar. Ok, no puedo votar. O sea, sí puedo votar, pero no voy a votar. F, directo, no. Entonces, está difícil. O sea, sí, es difícil, es difícil. Es difícil, pero está bueno, está bueno. O sea, si tal tipo. Para pasar una tarde diferente en familia. Está súper bien. Qué listo, coño de la madre, pero me cago en. Ya mañana es verano, güey. Ya mañana es verano y yo todavía aquí con las ranas estas. Y caen más, genial. A ver que me. No tengo ni Miner Hat. A ver, el What's Paper acá. Esto acá. Ojalá gane el náufrago. Me cagué de risa con un boss que aparece de sorpresa. Que me parece genial. A ver, wey, esto no da risa. Ok, voy a aprovechar, ¿no? Que las ranas están tranquilas. Y quiero calcular esto. Vale, porque así, si los colocas. Creo que con el Geometry Drop, yo creo que los puedes colocar muchísimo más fácil. Pero, como no lo tengo instalado. O sea, sí lo tengo instalado, pero no lo tengo habilitado. No puedo. Dios, pero es que esto. Mira cómo hace el gato, mira cómo hace el gato. LOL. Sorprendido por 10 segundos. Wey, ¿por qué? Ay, Adriel, no. Top 10 fases que te cagan. LOL. Adriel. Adriel. No me jodas. Coño de la madre. Wey, están empezando a atacar los bulbos. O sea, pero. Qué pendejada. Qué pendejada es esto. A ver, que me quiero enfrentar en el Lion. Por favor, acábate la lluvia. Ay, Dios mío, 50-50, muy decidido tomamos, ¿qué? Ok. Estás bien hecho. Nada, solo sabe que no rompí el bug. Ok. A ver cómo es la votación. 1-1. Ok. Ah, ¿qué podemos hacer mientras caen ranas? Y. A ver, ya tengo ahí piedra, roca, tal. Tengo para hacerme martillos, tengo para hacerme picos. Y creo que ya. Ajá, vamos a. Creo que voy a preparar las curas. Y el Elvin no tengo, tengo que matar al Big Queen. Elvin tengo dos, pero no me voy a llevar dos Jelly Beans. Esto aquí. Que voy a hacerme 40 de esto. Yo me conozco y la voy a embarrar ahí abajo. Luego, me falta. Esto. Me falta ya. Por favor, préstame esto. Genial.
Y ta, 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 10 personas, dos votantes, sí, eso es así. Eso sí, no sé, eso siempre me ha parecido muy raro. Siempre, siempre. ¿Cierto? Al mod le dan sentido, no hay simetría. Simetría. Dale, si quieres, vale, Trust. Después que termine el stream, me meto en Street Elements, ¿vale? Y hacemos lo mismo que la cabra, ¿vale? En vez de colocar exclamación simetría, de una vez cuando alguien diga simetría, dice como que wey y tal. Ok, ya todos sabemos, pues. Ok, ya no dio berrana, genial. Coño, son 80 de. Dios mío. Son 80. O sea, qué fumación tan grande, güey. Yo tengo que quemar todo esto, ¿vale? Yo quemo esto porque la Sandy Turf no la necesito, ¿vale? Pero si yo recomiendo que para conseguir ¿cómo se llama? Isis, ¿vale? ¿Cómo se llama esto, coño de la madre? Vamos a ir de polvito, ¿vale? El polvito, ¿vale? Yo recomiendo que palitos o cosas que no vayan a utilizar, ¿vale? Cosas que no vayan a utilizar. Ok, vamos a seguir haciendo esto y ta 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 ta. Pero cuidado con las cabras son el mismo lateral de mármol. Ok, mira, ya la gente ya está votando, güey, ya la gente ya está votando. Eso sí, o sea, si quieren ver a alguien jugando bien Hamlet, no, se van a reír mío. O sea, eso, nos vamos a reír todo. ¿Qué me falta para las ruinas? Me faltan Nightmare Fuel. Okay, me falta Nightmare Fuel. A ver, ¿cómo estamos de Starcall Staff? Y yo creo que me voy a hacer. Sí, voy a traerme tres más de estos. Y creo que Starcall Staff, vamos bien, ¿no? Si tal, uno más. Ok. Y ahora voy a reparar el este. Igual. Ah, se viene el Lion, ¿vale? ¿Por qué todavía no puedo usar con el Lion si todavía es verano? Güey, porque está lloviendo. Y el Lion no va a aparecer todavía hasta que se acabe la lluvia, ¿vale? Si no, no va a aparecer. Porque el Lion ya aparece cuando llega la tormenta, ¿vale? Esto aquí, me falta esto y esto. Genial, no tengo Living Dots. Bien, juego. Mármol de los gatos, número uno. ¿Cómo? ¿Cómo? Imposible. Imposible. ¿Te das cuenta que si ese gato ya pudiera morir ya y hubiera muerto de hambre por culpa del mármol? ¡No tiene hambre! Cenizas, gracias, Trent, gracias. Ok, voy a intentar arreglar esto, ¿vale? Que quede totalmente simétrico. Coño, pero. Yo creo que me voy a tardar más colocando la Gunpowder que el mismo que yo picándolo. Dios mío, pero. Ok, ya debe llover. Vale. Ok, vamos a preparar para el Lion, ¿vale? Voy a hacerme dos armaduras de madera. Vale, porque. Al menos que haga doble bone armor. Ok, vamos a intentar hacernos doble un armor. A ver esto. Voy a cambiar esto, ¿vale? El Darkness. Esto aquí. Esto aquí y creo que ya. Casco no, obviamente no me puedo llevar. Aquí voy.
Y voy esperando acá, ¿vale? LOL, una fucking run. A la cárcel, ¿cómo? ¿Cómo? Jamás dije hambre, aprende a leer. Estás peor que el manco de liada que no sabe leer. Wey, tengo que aprender la verdad. Si te das cuenta, si ese gato pudiera morir ya, habría muerto por culpa de mármol. Ah, amigo, amigo. Ok. No, pero sí, no hemos hecho nada así riesgoso. O sea, estamos de chills. Pero creo que sí tienes razón. No te voy a quitar el beneficio de la duda. A ver. Ok, no lo hicieron al final, no rompieron nada. Genial. Ah, le extrañaba. Solo volaba y... ¡Gunter! ¡Te volviste, reggaetonero! ¡Te volviste, reggaetonero! Tiene hambre el gato. Ya te voy a dar la comida. Ahora faltaría... ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué está todo de cabeza? ¡Solo volaba y... ¡Gunter! ¡Te volviste, reggaetonero! ¡Te volviste, reggaetonero! Ok, ustedes nunca vieron esto, ¿vieron? ¡Ay, que estaba dando comida fina! Toma. Listo. Esto no está simétrico, ¿eh? Creo que no. No. ¡Ay, es que esto no puede estar simétrico porque... no puede estar. O lo puede estar porque... La frontera vale la esquinita, no nos deja. Ah, ¿y el lion para cuándo? Vale, porque tengo que cruzar las ruinas. De arma bate jamón. ¿Qué más así voy a necesitar yo? Y mi lot ya tengo. No lo sé. Que voy a terminar de quitar esto. Vale, mientras llega la tormenta, porque no ha llegado la tormenta. Policía, un maltratado. La policía. La persuasión sin gato. Está gordo el gato. Se me cayó un ídolo. Es que... Lo que pasa es que... Te voy a decir algo. Yo tengo el gato es porque Warren no puede comer nada que esté crudo, ¿vale? Que no esté hecho en una olla. Pero el gato sí puede hacerlo. Entonces, las semillas, las flores, todo eso yo se lo doy al gato, ¿vale? Pero ahorita le vamos a subir un poquito la vida. Gracias. A ver, ven. No vio mi canción, ¿what? Con mi rosa. Parece que ganó el náufrago, GG. ¿Ganó el náufrago? ¿Quién ganó? Con mis rosas para mí. Ah, con la carita empapada que llegarás con rosas. Con mis rosas para mí. Ya la vi. Ya la vi. La dejé, me perdí un montón de mensajes, ¿eh? Aquí, ¿qué podemos mejorar? Güey, yo no voy a hacer nada así de otro mundo. Ok, gracias. Ah, en el año ya. Güey, porque ya quiero bajar a las cuevas. No, todavía no. Con mil rosas para mí. ¿Por qué los viernes? ¿Cómo carne? Ya. Voy a quitar esto. En donde está normal, Guardi puede comer algo que no esté en una olla. LOL. Solo que no le da casi de comida, cordura y vida. Ok. Es que, güey, yo no sé por qué le hicieron tan difícil en el Together. Yo no sé por qué se... Le, o sea, lo volvieron mierda, Guardi, aquí en... Aquí como tal lo volvieron mierda, ¿eh? Déjame decirte. Ok, aquí está. Esto aquí y esto aquí. Recamo de quiña. Porque parece mentira que se escape mi vida. Ah, ya. Wey. Trost, se me pegó. Se me pegó, brother. No, no puede ser.
Imaginando que vuelves. A ver. ¿Por qué los viernes? A ver. Ah, concentración ya. Este ejemplo de la mariposa 8 de vida, 3 o 5. Ole, qué loco, güey. Es que no sé por qué lo. Es que lo pusieron muy drogadicto al Warly aquí, ¿eh? Lo pusieron. Ese. O sea, lo pusieron potente, ¿eh? A ver, voy a. Dar esto aquí. Y. Ajá, la piedra para poder activar el. Ok. Esto aquí. Esto aquí, entonces voy a dejar esto acá, que no necesito, esto tampoco acá. Ya que dejé la piedra buena hasta acá. Coño, pero ¿cómo que me voy a estar congelando en pleno verano, güey? Ah, porque tengo doble de tierra. Ok. Ah, ya. Ok, hay que estar pendiente, ¿vale? Para matarlo cuando me saque las púas, ¿eh? Porque no me interesa, obtener. LOL, no me había pegado en todo ese tiempo. LOL, casi me saca fuera, ¿eh? Y lo bueno es que no se está rompiendo ninguna. No, me morí. Ok, se va a curar, okay, no importa. Ok. LOL. La puta madre, no puede ser. Ay, bueno, a ver, ¿cuánto les queda de vida? Okay. No, 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 ¿a dónde va? Voy, esto había que hacerlo con armadura de. LOL, me mató. Perra en la de mierda, Qué perra. A ver. Wey, no lo puedo hacer con un armor. Ya sé que no se puede hacer. Ni con doble ni con triple. Ni con triple, ni con cuádruple, ni con tintete, o sea. Ok, gracias. Ay, qué asco. ¿Será que se escape de mi vida imaginando que vuelve? Ahora voy a colocar esto para no congelarme, ¿vale? Y voy a hacerme el gorrito, ¿vale? Qué asco. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿eh? Güey, es que, te voy a decir, no hay un boss que más me haya matado en este juego que no sea el Lion. O sea, te voy a decir, ningún boss se me había matado tanto. Pinche buen árbol de mierda. A ver, ¿quién me falta para? ¡No veo! Ah, la de ser Goliath, que las tengo aquí en el. A ver,
Mata la cosa fea. F serie. No, no, no. Wey. Qué asco. Qué asco. Ya, que voy a hacerme armaduras de madera, ¿vale? Porque ya sé. Everyone, look here. Quiet coyote. Quiet coyote. Porque si no, no rinde la pelea. No rinde la pelea porque el lunar lo que hace es me protege, pero no al 100%. O sea, me protege, ¿vale? Pero tengo que esperar un cooldown de 4 minutos, creo. 4 minutos. 5 segundos, ¿vale? Un cooldown de 5 minutos para poder para poder volver a tener efecto. Entonces no me si sirve, ¿vale? Es que eres muy malo, estoy claro. Sí, buena gente. Está como Federico. Es que, güey, sí, estoy claro, estoy claro. Me depravé. O sea, con el Lion soy una mierda. Con el Lion soy una mierda. Yo, güey, y mis cosas. Ah, lo que estaba comentando. Eso es lo bueno, no, mira, que el Lion justamente no me destruye ninguna. Esta, mira, desatada. Yo creo que otra estrella acá, ¿vale? Para mantenerme frío. Durante toda la pelea. Yo creo que ya, ¿no? A ver, sube más la temperatura, ¿vale? Y ya va de la vida también. Ok, gracias. La mogueca siempre salvando vidas, ¿eh? Esto aquí, ¿vale? Ok. Es una estrategia del Pro Marmo. La ventaja es que para que piense que ella ganó. Si saca Kami, la saca Kami. Y no hacerle. Es hacerle no hit. No lo sé, no lo, es que da mucho asco esta madre, da mucho asco, güey. Y lo por qué no lo puedo usar con el Bone Armor, porque. Ok, ya me estoy congelando, gracias. Ya, vale madre. A ver. Ay, verga, ya se jodió esta vaina, no me vas a destruir nada. ¡No, mi mármol! Wey, mi mármol. Tocó uno de mis mármoles. No te lo puedo perdonar, ¿eh? No te lo puedo perdonar. Tocaste uno de mis mármoles. Es que, wey, yo soy el único que coloca estructuras, ¿vale? Coño, la madre. Estoy golpeando la mierda esta. Me quedé trancado. A ver, vamos a golpear un poquito, ¿vale? Para que no se oscure. Coño. No me traje amuletador de vida, no. Ay, coño, no voy a matar esta mierda otra vez, por favor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Maldición, qué asco. Qué asco, 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 qué asco. Vergación. Si viene tercera muerte, wey, no jodas. No jodas.
3000 años más tarde. Qué asco. A ver, piedra. Hacerme piedra térmica. Ay, Dios mío. Y hay que hacerme otra vez el... ¿Cuántas veces algo gol tengo ya? Ay, qué asco, por no pararme a curarme. Yo decía, no, no me va a tocar. Gato, yo te tengo mucho aprecio, güey, pero ahorita, ¿cómo está la situación? Ok, me falta otra armadura de mármol. Y creo que ya estaríamos. No, tu familia, güey. Tocaron mi familia, güey. O sea, no lo puedo dejar vivo. Disculpa, pero no te puedo dejar vivo. Por X y razón no te puedo dejar vivo, ¿eh? Aguanta un poquito más, marmolito. Aguanta un poquito más. Ay, Dios. Se volvió a morir. Yeah. Ya va, que me va a matar la... Sí, no solo le dio ventaja. Wey, es que no puede ser. Ya, no puede ser. Que, o sea, no es por tirarme aquí, pero wey, o sea, el Ancient Fall Waver me lo mato a la primera. Y no puedo, con un pinche Lion. O sea, lol. O sea, qué asco. Qué asco. No importa que me mate la oscuridad. Ya va. No me va a volver a matar. No me va a... Si me vuelve a matar, dejo el juego. Dejo el juego. Lo dejo. Que a veces supone que iba a rushar las ruinas, pero... Bastantes ruinas que estoy rushando. ¿Sabes por qué me está matando tanto? Porque tengo el activo, el mod de la vida. Es por eso. Seguramente es por eso. No, mentira, mentira. A ver. Predicción, coño, la madre. Bueno, de leyendas. No, ni liga ni leyenda soy, güey. Aquí con el Lion soy nuevo. Soy nuevo. Ok, listo, ya me curé. ¿Dónde estás tú? Ok, queda una estrellita acá. Bueno, lo bueno es que estoy consiguiendo bastante bone sharp. Ok, vamos a... Es que, güey, me pegó muchos golpes al principio, o sea... Sacar todo el castillo, tal. Mi castillo, tu castillo, nuestro castillo. Coño, la perra madre. Capaz este puede hacer con doble bone armor, pero necesitaría la práctica. Coño, la madre, a ver. Ok. Ok, ya entendí. No puedo usar esto. Sí, cúrate. Yo también me voy a curar, ¿eh? Wait, o sea, a mí no me tocaba matar el lion, ¿no?
Pero, ¿qué pasa? Quiero tener la decoración de los picos estos. Los picos estos que él saca, ¿no? Y dije, no, güey, pues eso va a ser una muy buena idea, tal, matar el lion. Matar el lion. Vamos bien. Ok, aquí ya se descoñeta todo porque me atrapa, me. Okay. Vale, listo, ya está muerto. Sácame. Más picos, sácame más picos, por favor. Ya voy a sacarme más picos. Ok. No me jodas. Solamente tres picos. ¿Cuántos intentos? Tres intentos para tres picos. Se río para no llorar. Sí, Dios mío, gané mis puntos. A ver cuánto apostaron. A ver, dame Berlin. Vengará a su familia. Ah, wey, ole. Ole, ole, ole. Picos para casa. Los perdiste. Ay, güey. Nadie toca a mi familia, ¿eh? Nadie los toca. Ya serio, ya serio. Puto en Lion. A ver, ¿dónde está Michi? Michi. ¡Ey, Michi! Creo que es. Güey, ¿se murió? Se murió el gato. Güey, se murió el gato inmortal. Michi. Güey, ¿y Michi? Aquí está, toma. La celebración. Come. Fuck, hay que dar bastante fuego. A ver, dejo esto acá. Y bueno, voy a ordenar. Voy a dejar todo esto acá, a ver, de verdad que ya me tengo que ir. A las ruinas. A ver, esto también lo voy a necesitar. Esto también. ¿Dónde está mi lámpara? Miren para acá. Esto. Dogos, coño la madre. Bate jamón y tal está acá. Esto acá. Yo creo que vamos bien, ¿eh? Voy a dejar esto acá. Esto no lo voy a necesitar. Vale, vamos a terminar de. Dios, estás aquí. Wey. Ok, están los demás. No, no, no. ¿Para dónde vas? 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 Ok, no hay muchas trampas activas, ¿vale? Porque me las destruyeron las ranas, ¿vale? Las activaron ellas. Ok. Uy, que no tengo mucho por ciento, que no me quiero morir aquí. Muere ya. Ok, gracias. Mármol, mármol, tú. Ok, está ya. Espero que no haya ningún dogo en casa. Wey, me destruyeron el Stonewalls, qué asco. Coño, ya, que esto está en pleno. Ok, aquí hay una estrella. Ok, genial. Ah, sobrevivimos. Ah, qué linda es la vida. A ver, ya, concentración. Esto no va aquí, esto acá. Bye, te vas, Adrian. Me retiro en 3% de gente. Nos vemos la próxima. Bye, Adrian. Nos vemos. No, no puedo. ¡Blanque! ¿Para dónde o Black? ¡Blanque! ¿Para dónde o Black? LOL, se escuchó doble, creo. O sea, para Don Black, ¿eh? Para Don Black. Yo pensaba que no sobrevivía, ¿eh? Yo creo que estoy listo. Ok, me faltaría. Me gustaría llevar más cuerdas. Porque siempre me quedo corto de cuerdas, ¿vale? Siempre.
¿Qué hora es? Ok. Se encimó Black cubre a Tagonte. Qué grano Black. A ver. Creo que así vamos bien. Ok, ya. Llevamos para que. Ya, se hace de día. Día 900, güey. Épico. Épico. Y bueno, ya vieron que. O sea, ya estoy más tranquilo, ¿vale? También quería matar el Lion. No tanto por los picos, sino por más. Es por el. O sea, por los picos y para saber que no, el Lion no molesta, ¿vale? O sea, no molesta a los alrededores. Entonces, eso está muy bueno. Cambia el título. Nunca dudé de ti, guapo. Gracias. Paul, quita la construcción y deja las ruinas, ¿vale? Rusheo de ruinas. Sí. Y pongo más 900. Yeah, pongo más 900. Quita construcción, ¿vale? Y pongo solamente rusheo de ruinas. Güey, botó 500 puntos. LOL. Gracias, Ronald. Gracias, Ronald. Ronald, es que de verdad, brother. O sea, no sé por qué razón y motivo de la existencia del planeta Tierra. Se me estaba complicando demasiado. Es que yo con el Lion, yo tengo una mano. Una mano. Estoy muy mala con el Lion. Muy mal. Y esos 50 son míos. ¿Son de ruinas? Ok. Genial. Nada de trabajo, otros. Ok, Charles, vas a poner una nueva encuesta, ¿vale? Vas a poner una nueva encuesta. Encuesta no. Predicción. Vale, predicción. La siguiente predicción va a ser. Ok, se está quemando esto. Va a ser. O sea, ay, ¿cómo yo explico esto? ¿Qué gemas me dará más? ¿La amarilla o la verde? Si ¿Sí te acuerdas? Esa misma encuesta. No, sí, obvio. Ok. No, no, no. Se mueren mármoles reales, no. Porque sé que voy a morir. Hablando de morir, voy a buscarme un amuletador de vida. Coloca que si. Para poder recomprar mis puntos, sí. ¿Qué gemas habrá más? ¿Naranja? No, verde o amarilla, ¿vale? ¿Qué gemas habrá más? En las ruinas. ¿Verdes o amarillas? ¿Vale? Que son normalmente las que más dan más. Ok, amuletador de vida. Wey, me gasté tres amuletadores de vida para matar un fucking lion. Qué asco. Ahora me estoy cocinando. Por no llevar piedra térmica. Por eso, gente, siempre llévese la piedra térmica. Podré recuperar mis puntos. Vale, o sea, ¿qué gema me dará más en las ruinas? ¿Verde o amarillas? Vale, siempre ganan las verdes. Siempre han ganado las verdes. Pero quién sabe. Quién sabe. Yo me acuerdo que la vez pasada quedó 11 a 11 a 9, una cosa así. O sea, quedó muy cerca. O sea. Pues verdes. ¿Quién sabe, eh? Verdes como mis ojos. Y yo como la la madre. Nos forramos. Que yo como la canción. Hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas. Pero. A ver, ¿cuántos minutos? Ah, 20 minutos, está bien. Boté todos mis puntos al verde. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Pero, una casa en triste, sí. Pero bueno, eso es muy triste. A ver, vamos a las ruinas, ¿vale? Esto me parece un casino, sí, totalmente, totalmente. No, hay unas que son peores, ¿vale? Que son, ¿cómo se llama? Predicción tras predicción, predicción tras predicción. Son una locura, una locura. Vale, en las ruinas pasadas no nos morimos, ¿vale? Y en esta quiero no morir, ¿vale? Quiero no morir. Vamos a poner la ludopatía. Sí, la ludopatía, créeme que es buena, ¿vale? Es buena hasta cierto punto, hasta cierto punto. Ya luego, no. A ver, voy a dejar esto acá que no necesito y esto sí lo voy a necesitar. Esto no lo voy a necesitar.
A ver, voy a buscar la iPod, ¿vale? Esto tampoco lo voy a necesitar. No creo que llueva. Como la vez pasada que llovió en pleno verano y yo. No jodas, no jodas. Manuel, dime el número del 1 al 20. 17. Pero es un canal cristiano. No, güey, aquí no somos cristianos tampoco. Aquí somos Messi, somos Messi. No, mentira. ¿Sale demanda colectiva? No creo, no creo, no creo. Güey, yo creo que siempre, 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 como dicen, siempre la casa termina ganando, ¿no? Pero como yo soy la casa, no creo que yo gane algo, ¿no? Ahí toca aceptar la predi. Ahí Ok. Cuando termine la predicción. Fuck. Cuando termine la predicción, dale, yo le doy. Tranquilo. ¡Hielo, Dios! Ok, tengo una pregunta, ¿no? Si yo revivo, ¿no puedo agarrar las cosas en el suelo? Si yo revivo, no puedo agarrar nada en el suelo porque está todo oscuro, ¿no? Y hay que probar hasta la muerte. Entonces el chorizo se sentó. Qué loco. No. Güey, es que no tengo tampoco activa la linterna. Qué asco. Me mató murciélago porque tenía 30 de vida. Coño, hoy no es lunes, no. Menos mal que hoy no es lunes, porque si no, no vuelvo a hacer stream los lunes. Güey, hoy parece un lunes. A ver. Tengo otra pregunta. Si yo salgo, ¿no? No cambia el contador, ¿no? Sigue avanzando el contador. Se acaba la serie. No, ahí tengo otra. Otra. Ahí tengo otro contador de vida. No, no se acaba. ¿Por qué quieres que se acabe la serie, güey? No, nunca se va a acabar. Ay, Dios mío, ahí tengo otro motor de vida. Gracias. ¿What? Güey, ¿por qué se mueve solo? ¡Ey! ¡Se está moviendo solo! ¡Ey! Se buguea esta mierda. Ay, Dios mío. Esto recién empieza. No creo. Wey, nunca voy a rushear las ruinas. Ahora sí se acaba la brujería. Ahora sí, no sé, se jodió esta mierda. Ahora avanza solo. A ver. No, ya, no me quitar esta mierda. Ahora se va a parar esta vaina. No, puede ser. Bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Bueno, jodas. Bueno, ¿probaste la beta? Sí la vi, drone, pero no la he probado. Me da mucha pereza. Pero, o sea, quisiera, en vez de probarla como tal, ya cuando la implementen en el juego, la voy a hacer, ¿vale? Porque ya con Word ya tengo las tres estatuas, ya tengo un montón de cosas. Bueno, ¿qué tal tu día? Hubiera estado mejor, ¿eh? Hubiera estado mejor. Wey, por andar hablando, por andar no estar pendiente del juego. ¿Se reembolsa la predicción? Claro que no, porque ahorita voy a rushear las ruinas, Sebastián.
mejor se las memelas, no lo sé. Reembolso, no, porque ahorita voy a rushar las ruinas. Calma, calma, paciencia. Calma, calma, paciencia. Wey, me acaba de seguir un árabe en Instagram. No, ni árabe, un hindú, una vaina así. Tiene un nombre más rápido, ¿no? Nada de eso. Ahora, no sé, sé memelas. Búscalas en Google. Voy. Ok, ok, Google. Memelas. A ver. Ah, son como... Ah, amigo, son una tortilla ovalada hecha de masa de maíz a mano, untada de manteca de cerdo, son gruesas. ¿Y eso fue lo que desayunaste? Encima llevan frijol molido. Se les dora a fuego lento y cubiertas con salsa de molcajete verde o roja, con queso espolvoreado o quesillo. Ah, no mames, güey. No contamos que a Manuel le faltaban algunas reuniones. Igual las ruinas con 30 de vida. Es que no, o sea, iba con 30 de vida porque ajá, al final me iba a alimentar y me iba a curar, pero bueno. ¿Ves? Ahí no sé si a Trost. Trost, te voy a decir algo. Trost tiene el estómago potente. Te voy a decir, Trost tiene el estómago potente. O sea, no te voy a negar. No te voy a negar que Trost tiene el estómago potente. O sea, me prenderé directo para jugar con Wilson. Also, Manuel está en directo, finalizar stream, venir a ver a Marmol. LOL, pero no, puff, juega tú, por Dios. Wey, me morí 3 veces con el Lion. Me morí ahorita porque me mató un murciélago porque tenía 30 de vida. Porque estaba leyendo el chat. Luego, el fantasma de repente le dio la locura y se empezó a mover solo. Ok, ya está mejor. What? ¿Por qué dice que...? ¡A la verga! ¡Ahora estoy aquí! ¿Qué fumada es esta? ¿Qué fumada es esta? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Qué fumada es esta? ¿Cuántas gemas mínimo? ¿Para qué se forraten gemas? Normalmente tengo como 25 gemas por mundo. Por cada vez que relleno, ¿vale? La vez pasada me dieron como... 11 gemas verdes, 9 gemas amarillas y como 3 de las naranjas. Wey, ¿viste dónde aparecí? Pero yo no puse la aparición, la puso Trust. A ver. Wey, pero me dieron como más minutos, ¿no? Me dieron 190 minutos. Pero sí, a ver si vale la pena apostar. Sí, sí, o sea, me dieron... normalmente me han dado más gemas verdes que gemas amarillas, ¿eh? Ok, yo cuento... Vergaciones. Estamos lejos, ¿eh? Así, yo creo que sí llego, ¿eh? Aquí, acá. Vale, pero nos vamos a cruzar el mar. Pues nos forramos para no poner de... ¿Cuál tenemos más? Sí, porque está muy raro. Está muy raro. O sea, está muy raro. ¿Cuál tenemos más? ¿Qué más tenemos de...? O sea, no cuadra. Puf, mañana se viene Shipwreck, ¿eh? Mañana se viene Shipwreck en el canal por primera vez en la historia del canal. Se va a cambiar por fin de juego. Ni de juego, o sea, va a ser la misma cosa. Pero... ¡Ay, el gatico! Estoy muerto, güey. Te quedas encargado de la serie. ¿Te imaginas? Ay, Dios mío. A ver. Momento de picardo. A ver. ¿Tendrá amuleto? Sí. Ok, el último amuleto. Genial. Ok, no hay manera más de revivir, ¿vale? Vergas, me vas a pedir que tienes hambre, ya va. A ver, esto aquí. ¿Y saben qué voy a hacer? Otro sombrero. Sí. Me voy a hacer otro sombrero.
Bueno, me he hecho ya como tres. Ya está el último sombrero, por favor, y gracias, palabra de poder. No, esto no es. Otro sombrero. ¿Sube la temperatura? Dejaste uno en el suelo, manco. Sí, yo sé, Trust. Yo lo tengo, pero no llego, güey. No llego. Ok, mi pregunta es... Ok, voy a llevarme esto. Voy a llevarme uno de estos, para correr más rápido y... ¡Gato, ya va! Y ajá, otro multiplicador de vida, Yo sé, pero... Como caminaba tan lento y... Literalmente tenía 60 segundos para llegar para allá. Y... O sea, no, prefiero hacerme otro. Prefiero hacerme otro antes... ¡Ay, que no tengo! Que no tengo Nightmare Fuel acá porque las tengo abajo. ¡Qué belleza! ¿O fue un stream de morición tras morición? Sí, hoy fue un stream... peligroso. Voy a hacerme otra Ibrella, No me la quiero jugar, voy a hacerme otra Ibrella. Y hacer lo que Dios quiera, güey. Porque no tengo manera de revivir y vamos a jugar serio, O sea, vamos a jugar... Serio no, sino vamos a jugar, con... Creo que son cuatro, ya, y palitos. ¿Para qué? Porque ajá, si morimos, güey, perdimos el mundo, o sea... Y no voy a... O sea, sería... Una estupidez perder el mundo por no hacerme una Ibrella, o sea... Okay. Esto acá, y ok. Nos vamos. Dale, rápido, o sea... No había contado con esto, pero güey... Me puedo morir de hambre, güey, no tengo comida tampoco. Shadow, vengo a sembrar la semilla de discordia a la base de odio. Supieras, hoy no hay tanto odio, Me he muerto cuatro veces. Me he muerto cuatro veces, güey. Así que no... No ha cambiado mucho, Está lleno los muletos de cofres. Hoy fue un stream... Ojalá, ojalá. Te presté la primera cinco muertes del stream. Ya cinco muertes, lol. Sí, me gasté toda la... todas las piedras de resurrección. A ver, vamos, corre. Ay, Dios mío. Pinches murciélagos de mierda, Ay, a ver. Bueno, lo importante es que estamos vivos, güey. Lo importante es que estamos vivos y tampoco las cosas que nosotros tenemos ahora están tan lejos. Eso es muy bueno saberlo. Si hubiese pillado esas rocas, le hacía un termal de camino. También. Tienes razón, Puff. Pero estoy en contra del reloj también con la comida. A ver. Voy a dejar esto aquí. Y esto aquí. A ver, son cuatro, pero cinco no cuenta porque mármol no se acuerda. Es que morí demasiadas veces, güey. Morí demasiadas veces. Ok. Dios está. Ok, no son grandes, genial. Coño, y me vienen. Me vienen los gusanos. Claro. Sonrío para no llorar. ¿Ya? Ah, pero mi pregunta es, ¿no perdí nada? No perdí nada. No, ya no se quedan las cosas al vacío. No. Coño. No, le metemos violencia, le metemos turbo. ¡Acción turbo! Mármol, ¿cuántos años tiene? A ver, voy a dejar aquí en el mármol, ¿vale? El mármol me va a cuidar esto y esto, ¿vale? Aquí está el mármol en el mapa. Vale, me tengo que acordar. Vale, voy a hacerme un amuletador de vida. Ok, listo, ya tenemos seguro. Ya que me está siguiendo el desgraciado ese. Y no tengo... Ah, el manejar ya lo tengo. Ok, me faltaría Lightbulbs, ¿vale? Lo voy leyendo.
Listo, ya, papá, ya pasó lo peor. Ya pasó lo peor. Por la... Será la cola, pa. ¿Qué? Que la emisora aquí es tío, tío. No entendí, Sebastián. No entendí, dale. Ay, Dios mío. Ok, vamos a rushar ya, ¿vale? Y Marmolín, voy a volver a saludar. ¿Puedo? No, tranquilo. ¿Qué tal, Shadow? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Era que, ey, o sea, estaba súper full, estaba súper reventado. O sea, ni siquiera, no estaba ni en el stream, ni de Siri, ni de Pup. Me pasé una vez y me tenía que ir porque, bueno, tenía que estudiar. Incluso el lunes tengo ya como que el último examen, ¿vale? Tenía como que el último examen. Y era como que, güey, ya, o sea, y por igual tengo que volver a estudiar. Y el lunes no puedo hacer stream porque, casualidad que tengo a la misma hora, examen, tengo la... O sea, cuando hago stream también tengo exámenes ahora. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Quiero ser famoso! A ver, a ver cómo se trae, a ver cómo se tarda atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ay, Tross! Te descubrimos, Tross. Estás durmiendo, ¿eh? Tross se la tira de vigilante de colegio. ¿Tú sabes los vigilantes de colegio que se quedan dormidos? Bueno, igualito. Ah, ay, Dios mío. ¡Hola, Kat! Hello, welcome to the stream. Aquí está como un hormolito, ¿vale? Lo que vamos a alimentar. Bueno, el usuario... Razón. Sí. Listo, ya. Ya lo baneé, ¿vale? Tross. Te tardaste mucho. Bueno, Catfrit, morimos... 5 veces. Yo creo que están más, ¿eh? Murimos 5 veces, ¿vale? 3 por Red Lion. 1 por... 1 porque me mató los murciélagos, entonces son 4. Ahora sí, a ver si da la cuenta. Ya voté, genial. Genial. Ok. Ya, Shadow, ya te voy a leer. ¿Qué? Estoy aquí... con mis amigos... Ahí me da scores. Ok, esto es bueno, ¿no? Porque uno va calentando, ¿no? ¡Lol! ¡Me dio! No veo. O sea, uno va calentando, tipo como que. Genial. Uno va calentando los motores. Para la lucha. Bueno. Me arroja acá de gratis. ¿Cuál predicción me sale bien? ¿Será la segunda? ¿La segunda caga o en uno? No lo sé. Yo te voy a decir algo. Yo vi más gemas verdes cuando fui a... Cuando maté el Full Waver, ¿vale? Vi dos gemas verdes. Vi dos gemas verdes ya. O sea... Vale, esta no cuenta, ¿vale? Porque no la saco por pereza. A los monos creo que están en ciclo de pesadilla, ¿no? Por favor. No, genial. Aquí vamos a rushar like always. Primero de este lado, a la derecha. Y luego nos pasamos, ¿vale? ¿No te sigue contigo? Ah, sí. Capaz cuando llegue el día 1200, no sé. Ya pasará a un mundo mejor. Un mundo ideal. Ok, ya gema, la primera gema verde. La primera gema verde. Puf, a ver, para. Ya va, que me salta un montón de mensajes. ¡Ah, mira cómo salta! Ya, me salta un montón de mensajes. Granujas, espero que maten a Mármol. Muchos de vosotros que tenéis un día de realidad. Ah, gracias, Shadow. Gracias. Gracias, Shadow. Gracias por pasarte. Ojalá que haya verde. Sí, hay. Ya salió la primera verde. Para ese tipo de cosas, ¿es bueno traerse el yelmo de hueso, no? Sí. Sí, vale. Sí. Sí, puff. Para matar a este Bishop, sos inmortal. Sos inmortal. No, mentira. Eres inmortal, eh. Eso, si son dos Bishop
Tienes que llevarte casco porque no siempre te protege, ¿vale? Entonces, doble con arma es buenísimo porque literalmente eres inmortal a la hora de batallar, pues. Pero siempre llévate un casco, siempre ponete un casco en la cabeza, ¿vale? Porque nunca sabes qué te puede pasar, ¿eh? Al ser Voldemort es muy bueno, pero te puede traicionar, ¿eh? Entonces, por eso siempre es bueno llevas un casco. Otra muerte, cinco muertes. Al final de la serie, a casa bundito. Hola, Angelio. Hello. O sea, ya van seis muertes. Dios mío, pero yemo de hueso, no la armadura de mármol. Ah, lo siento, pero te doy de corazón. El yelmo de hueso. La receta de Warly. Habla de las sombras del ciclo. Wey, estoy súper perdido. Yelmo, man. ¿Cuál yelmo? El casco. Ah, el helmet. Ok. El casco del Full Waver, ¿te refieres? O el casco este normal. O el casco que te da el lavabo tortuga. Ah, pero ¿cuál es? ¿El casco? El casco del Full. Del. Ah, ok. Si supieras, nunca lo he probado. Si supieras, nunca lo he probado. Pero, ¿qué pasa, Puff? Ya voy a pasar primero que pase el terremoto este. ¿Qué pasa, Puff? Resulta que acontece que uno más que todo va a las ruinas es a rushar Nightmare Fuel. Si tú te colocas el casco, obviamente nadie te va a atacar. Mira, mármol. Ninguna sombra te va a atacar. Pero yo, de verdad, que yo recomiendo es. Güey, colocarse el puño en la madre, un fucking regalo. Es no llevarse el casco porque, ok, no te atacan las sombras, pero a la final uno va a las ruinas a arrollar sombras. Entonces, como que. Sí, no, pues. Obviamente lo recomiendo para el archivo, para el bioma este, ¿no? Pero de resto, para las ruinas nunca, nunca se me había ocurrido, ¿eh? Pero prefiero yo farmear. O al menos, ahí sí te puedo dar el beneficio de la duda, ¿no? Que tipo, te estén atacando un montón de sombras, colocarte el casco y te dejan de atacar. Creo que ahí sí viene beneficio la corona esta del Full Waver. Ahí sí lo veo, ¿eh? Coño en la madre, dos rocks, tres rocks, cuatro rocks, cinco rocks. Ah, mira, gemas moradas. Más roja. Y ahí sí lo veo factible, ¿eh? Siempre, si te persigue un montón un montón de sombras y te colocas, creo que el buen helmet, yo creo que no vas a tener ningún tipo de problema, ¿eh? LOL, me entraron el topo. Ahí sí. Coño, pero otro. No le dio el bicho, no le dio el caballo, LOL. Coño, pero. Ok, genial, ya. Hidratación, gracias, Catflip. Me estiro, gracias. Para hacer un ejercicio, sí, podría estar aquí en la máquina de seducencia, ¿no? Sí, pero yo prefiero hacerme. Sí, tienes razón. Tienes razón, Puff. Muy bien pensado, nunca se me había ocurrido. No digo para que no te ataquen, es para tranquilo. Ya, cuidado, marmolito. Nah, salió todo bien, salió todo bien. Mira, sí, pero yo tengo acá, mira, yo. Mi vaina de seducencia, ¿vale? Yo lo tengo aparte y no está la cochinada esta que está aquí, que es súper molesta. Prefiero yo hacerme una parte, ¿vale? Que esté céntrica y que pueda yo estar más tranquilo. Mato las dos sombras y ya. No tengo que matar cuatro sombras, matar dos bishops todo el rato que rushe las ruinas. Entonces, yo prefiero hacerme una parte. Una parte, ¿vale? Es depende también de la ubicación donde. A ver, vamos a terminar de matar al rock este. Es también depende de la ubicación donde esté
La máquina es... No le creas, compadre. Así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos. A la verga, perro. Ya, ¿yo qué dije? Ah, creo que fue, es que no te había leído, Créeme que no te había leído. ¡No! Pinche rock. Ahora voy a... Sí, voy a aprovechar y voy a rellenar esto. Ajá, y... O sea... ¿Y el anillo para cuándo? O sea... Gracias. Voy a hacer espacio. ¿Dónde está mi mochila? Ahora voy a organizar esto. Gemas siempre a un lado, tal. Esto acá. Ajá, ¿dónde estoy yo? Esto acá. Esto acá. Gears y por supuesto los fragmentos de esto para tener oro. Counter, Counter fachero, Counter. No les creas, compadre. Tengo que bajarle ya los puntos de ella. Esos 500 puntos valen mucho. Tengo que bajarle. Tengo que poner las pilas, ¿vale? También que me gustaría hacer como que un... para empezar el stream y tal. No me gustaría empezar así de golpe de una vez. Tampoco me gustaría. Entonces me gustaría hacer esto. Eso pues. Ok, ok, gema naranja. Gema morada o azul. Creo que es azul, ¿no? El bastón acá. Ok. Vale, yo siempre... siempre me dejo la cordura baja, ¿vale? Para las ruinas. Ok, pero... No se supone que debería venir todo el mundo. No se supone. Coño la madre. Güey, me asusté. Y dije, ¿qué coño? O sea, ¿por qué rayos y centellas... Hay un gato en las ruinas. Y, ah, es mi mascota. Ahora sí. Ok, ahora sí. ¿Y por qué fucking la madre hay un... hay un gato aquí en las ruinas? La puta madre. La puta madre. Ah, no me he hecho un martillo. Voy a hacer un martillo. Voy. What? Ok. Gunter tal, pero si sí es normalito, sí. Hey mármol, te dejo dos videos de receta del Naufrag en Hanglet para que sepas que se puede hacer con los ingredientes y no te dé tanta pena jugar. Ok, pero Trost, si quieres, vale. Trost, estoy abusando de ti, estoy claro. Pero si puedes, ¿cómo se llama? Si puedes copiar lo que puso Sebastián y me lo pasas al Discord, porfa. Al DM. Porfa. Martillo. Esto acá. Guardamos todo esto. Sí. Genial. Y ok, manque. Ok, pero déjame decir dos cosas. Uno. Uy, Frayellita. Ey, o sea, Frayellita, yo no sabía que también hacía stream en Twitch. La vi el otro día que estaba con Jesse y puff. Y yo quedé como que, wey, no jodas. Si está Fraye. Ahí. Ok, dos gemas verdes a la casa. Mucho test. Te lo paso a vos. Los links.
Ah, ¿cómo ayuda? Hola, Angelio. Ya te saludé, ¿no? Pero no te leí el mensaje. ¿Cómo ayuda el gato? Sí, el gato es apoyo moral, ¿eh? Al final, el gato es apoyo moral. Ah, mira, me dieron dos tulecitas, ¿vale? Ejemplo, mira, cuando estás en las ruinas, ¿no? Y tú necesitas combustible de especialidad extra o cualquier cosa, ¿no? Ejemplo, cuando estás en ciclo de pesadilla, ¿no? Y las estatuas estas de tulecita brillan, te pueden dar sombras, te pueden dar Nightmare Fuel, ¿vale? Nightmare Fuel. O te puede dar doble tulecita, o sea que es muy bueno martillarlas cuando estén en fase, ¿vale? Yo no le paro mucho atención a eso, ¿vale? No le presto mucha atención, te podría decir. Porque, wey. Fuck. Siento que no hace falta, ¿vale? Pero si quieres aprovechar 100% la tulecita, ve, te pueden aparecer sombras. O cualquier. Coño, pero ¿cómo? Wey, ¿no ves que estamos en las ruinas? ¿Cómo te voy a alimentar, gato? ¿Aún no te acostumbras a darle dos golpes a las sombras? No, porque se lo voy a hacer. Me va a matar, puff. Pero no, lo tengo en predictive, ¿vale? Lo tengo en predictive. No lo tengo en none. Pero dice que se puede dar dos golpes a la sombra sin que ella te golpee. Entonces, no lo tengo en none y es por eso que no puedo hacer el. Ya me acostumbré al predictive, ¿eh? Como que ya, güey, ya me acostumbré. Ay, Dios mío. Ya, creo que ya murió, ¿no? No, ahí viene. Por ejemplo, y ahora mismo te puedes poner tu yerno de hueso. Güey, se llama así en español. LOL. LOL. ¿Y se habrá hecho? Buen arma. A ver. Te pones lleno de hueso, matas al caballo y luego te quitas y matas a las sombras también. Verde, le puse. Si hubieras llegado un poquito más temprano al stream, lo hubiera probado ahora mismo. A ver si es de verdad. Porque yo me acuerdo que. La sombra, más allá que. A ver. La sombra, yo creo que si te agarraban el target, no te podían dejar, ¿eh? No te. O sea, no te ponían en la madre. O sea, no te. Ay, coño, no me sale, coño. Que, o sea, si te agarraban el target, era muy difícil sacarles el. Sea, que no te dejaran de seguir, creo. Creo. Porque con el World Helmet, yo he farmeado Nightmare Fuel. Y de verdad que cuando a vos te agarran el target no te pueden dejar, ¿eh? O sea, no sé aquí cómo aplicaría tanto. La verdad que lo desconozco, ¿eh? Y es por eso que, miren, es por eso que yo me dejo la cordura baja en las ruinas. Porque, güey, tú estás en el mismo spot que farmeo. Viene buenísimo. A mí me costó, pero luego ya la mata súper rápido. Pero tiene que estar necesariamente el. ¿Cómo se llama? No me sale. Ay, tiene que ser necesariamente. Que tiene que colocarlo en none. Ok, ya. Ok, gente. Ya las gemas amarillas, el equipo de las gemas amarillas ya se volvieron a activar, ¿eh? Se volvieron a activar. Se volvieron a activar el equipo de las gemas amarillas. Creo que este es amarillo o verde, ¿eh? Amarillo, verde o naranja. Mármol, en media hora nos vemos, guapo. Ok, Sebastián, suerte. Mucha suerte. Ya lo voy a leer, ¿vale? Yelmo, y es un casco. Sí, y además te protege. Está muy bueno. Está muy bueno.
Tengo que quemar ya de batallas monstruos. Me voy a tardar 10 años matando cada bicho, Es que te voy a decir, el bate jamón es muy bueno. El bate jamón es muy bueno porque no tiene durabilidad y normalmente los el rango que tiene cada, o sea, el rango de vida que tiene cada personaje para el bate jamón se adapta muy bien, ¿Qué es gemas naranja? Genial, necesito gemas naranja. Coño, pero ya. Quiero mi punto gratis. como siempre no, dejan un golpe y se alejan. Ok, tengo que probarlo. Si lo intentas. Vale, muchas gracias por el... por el host, eso de Raccoon. Muchas gracias por el host. Creo que es amarillo verde, pero puede ser naranja. Plot twist. En fin, era roja. Era azul. No, creo que salió naranja. Naranja salió. Bueno, creo que puede ser. Creo que tamarindo. Es el tamarindo, pero sabe a parchita. Es tamarindo, pero sabe a té de Jamaica. Pero en verdad tiene color de negro. Algo así salió. ¿Qué hacen corazones de melones? El lado eso de Raccoon. Estamos aquí rushando a las ruinas. A ver. Esta toma en medio de todos los puntos al guardián de Andorra. Exactamente aquí. Justamente estoy en Andorra. Nadie pierde ni gana. No lo sé. Monedas. Yo creo que esas monedas están ya caducadas, Y creo que el link también está caducado, lol. Todos mis links están caducados, wey. Trust, por favor, dale a Soddy Raccoon. Dale el link bueno. Qué lamentable, esa moneda está más muerta que... que el Puffman. Sí, está más, están súper descontinuadas. No, no dieron más puntos, no. Vos sos el... ¿Cómo? A ver, martillaco acá. Ese link lleva 10.000 años, Lamentable. Me disculpan, ya va. Me perdonan. Se le fueron las frescuras, sí, se fue. Coño la madre, que me agarraron desprevenido. ¿Cómo se venció? Porque pone, o sea, lo que hace Clay es poner un límite, ¿vale? ¿Cuánto tiempo podrás canjear el X o Y link? ¿Vale? Pero si es un link de una actualización X o Y, es muchísimo mejor, ¿vale? Porque dura creo que 3 meses. O sea, un link de monedas por cada actualización. Coño en la madre, qué asco de caballo. A ver. Pararán, pararán, pam, pam. A ver, voy a matar primero al... Ok, gracias. Ok, sombras. First. Los voy leyendo, Vieron como no hemos perdido casi vida. Bueno, casi vida no. Te da falta, Soy de Raccoon, gracias. Gracias, Ross. ¿Tros borró el mensaje? Sí. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo, Tros. Muy fuera de lugar, mi vecina trola me está robando el internet y lo veo a 13p. Dile a tu vecina, ¿no? Vecina, ¿qué fue? Vecina, por favor, no robe wifi. Cómprese uno usted. Yo también comparto wifi con el vecino y estoy streameando. Ay, bueno.
Bueno, tranquilo, tranquilo. Ay. Tranquilo. Tranquila, Sebastián, pero aquí tampoco hay que tener un buque de guerra tan fuerte. Ok, genial. Matamos al señor este. No pasa nada, es una cosa. ¡Madre! Me faltan los respetos también. Exacto. Mira, mira, mira cómo hace el gato. Vieron, vieron, cada vez que peleo. El mira cómo hace el gato, mira cómo hace el gato, mira cómo hace el gato. Se pone en modo pelea, modo pelea, modo pelea. Jeje. Acá en Chile, cuando nos pasa eso, se le ofrecen dos opciones. Una, si están robando el dinero, o suck or disconnect. No, vale, pero, o sea, pagamos la mitad del wifi, vale, el servicio. Y todos ganamos, literalmente todos ganamos. ¡No te hagas esto! Me va a hacer un muro de todo psych. A ver qué me das. Ok. Mierda, mierda y más mierda. Genial. Hay que comer, ¿no? Entonces, antes de yo... Te voy a dar esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, esto acá. Esto acá, esto acá. Voy a comer, ¿vale? Cálmate, cálmate. Ya vamos a comer todo. Yo también tengo hambre. Comer un país. Yo también voy a comer. Genial. Le guardo la mueca para una ocasión más adelante, ¿vale? Cuando me va a subir la cordura poco a poco, ¿vale? Porque la mueca te cura 33 de cordura. Entonces me gustaría todavía mantener la baja. Ok, vamos a martillar esto. Y a ver, somos dos personas, solo los que votamos por el verde. Esto pinta feo. Yo era también team naranja, pero no hay representación ya. Wey, si supiera está ganando las naranjas, pero las otras veces que hicimos, ok, ok, me agrada. Me agrada. Por lo menos no son las arañas feas esas de distancia. Y son súper horribles. Ahora falta... Ah, mira, falta un tulecito acá. Creo que es morada. No lo quiero matar porque de verdad que me da mucha presa. Y yo ahorita no necesito ni seda ni nada de eso. Ok, morada, ya. Yeah. Genial. Ay, me pica. A ver, un delicioso pay de morbolito, sí. Toma, muchacho. Como un rico delicioso pie. ¿Y dónde salió? O sea, ¿de dónde salió esa frase como tal? O sea, como un delicioso. O sea, ¿de qué stream salió? De verdad que no me sé el origen. No me sé el origen. A ver. Va a matarlo, ¿vale? Y. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A la pierna! Tiene una mala posición. No estoy. ¿Cómo? De ahí te busco el clip. Ok, ok, ok. ¿Cómo es eso? Rica delicioso pie. ¿Cómo es eso? Rica delicioso pie. Me encanta. Es que lo dijo muy... Muy como que... Increíble. Es muy increíble. Voy a dejar... Sí, voy a rellenar esto y esto. Genial. Ok, I'm thinking. Ok, ya terminé de brillar todo esto. Faltaría esta parte, ¿vale? Y creo que me voy a tomar parte de otoño, ¿eh? Por otoño. Pero ya vengo, ¿vale? Hidratación, voy. Voy a aprovechar y busco agua, ¿vale? Busco agua. Ya vengo, ¿vale?
No, no la quité, no la quité, ya va, ya va. Es que quiero ver el video de Odiseo. Ya, y no lo quiero perder. Ahora, ya ven. Hello, ya estoy aquí. Algo ha salido mal, no hemos podido encontrar este clic. ¡No jodas! Ok. Los muchachos como un niño, los muchachos como un rico y delicioso país. Yo pensé que se le, tipo, se le debía dar a alguien, pero no se le dio a un bífalo. Señor, muchacho, coma Me un rico y delicioso pay. encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. El buen bífalo, yeah. LOL, no me esperaba, no me lo esperaba. Pensé que se lo, tipo, se le había dado a Puff o se le había dado a Nigaito, a Siri, no sé. Pero nunca pensé que iba a ser a alguien, o sea, que iba a ser a un bífalo, güey. Nunca dice su padre. Me encanta, me encanta. Bueno, estamos de vuelta, ¿vale? Traje agua, ¿vale? Voy a hacer una cosa. Estamos de vuelta. Fuck. No, por aquí. Si me hubiese dado a mí un pay de esa forma, me habría comprometido. Ya, casamiento ya. Ay, vaina. Te creo, no, es que wey. Y un bífalo, ¿cómo? O sea, es que lo dijo así como del alma, ¿me entendéis? O sea, lo dijo como si, toma, un rico delicioso pie. Ay, vaina. Coño, pero. Y no me dice un nuevo wait, let me dar esto acá y si sí, esto acá. Quiero hacer un nuevo bate jamón, ¿vale? Buscar el video completo. No, pero no, es increíble, no, pero creo que con el cliente es suficiente. Con el cliente es suficiente, pero no, qué cool. Y ahorita creo que también está en stream, ¿no? ¿Cómo es eso lo de los dos golpes? O sea, que yo llego, le pego dos golpes y. What? Ok, ya, buen armor ya, porque tengo 7%. Y wey, me voy a tardar un montón. Me voy a tardar un montón. Ok, no. Porque tengo el bate jamón ya, pega como 33, una vaina así. Ok, ya murió este. ¿Cómo es esto de los tres golpes? Que yo le pego primero.
Ah. Gracias, Nets. Ok, cobarde, cobarde. Ahora voy a cambiar esto ya. No, esto no era. No, era el otro Bolding Rap. Coño. Pero, qué épico, qué épico. Como un rico delicioso pie. Ah, vale, como en 20 minutos me tengo que retirar, vale, tengo que ir a comer. Y no. No puedo hacer nada para evitarlo. Entonces, F. Ahora no hay mi fuego acá. Y. A ver. Es muy increíble el video. ¿Cuánto llevamos de stream? Ok. 37. Güey, es que perdimos muchísimo tiempo, bro. Muchísimo tiempo en lo de Lion. Y. Es que perdimos muchísimo tiempo. O sea, lo de Lion. Coño, ya. Coño, que esto sí se está poniendo serio ya. O sea, perdimos muchísimo tiempo en el Lion. Intentando matarlo, ¿vale? Porque, ¿qué pasa? Primero intenté con doble un armor, ¿vale? O sea, sí debe funcionar, pero obviamente no tenía suficiente práctica. Y se hizo una fiesta. Literalmente eso fue una fiesta. Ok, ya se está cerrando el ciclo, genial. Uy, pero ¿qué? Y entonces, se me volvió un masacote eso y... Horrible el Lion. Es el boss que más me ha matado, ¿eh? Yo creo que el boss me ha matado como 8 veces. Fuera joda. Fuera chiste. Es el boss que más me ha matado. Ya. Otro, pero Dios mío. Es... Y bueno, de verdad que, o sea, yo estaba pensando, ¿no? Coño, pero lo que faltaba. Mira, yo estaba pensando hacer stream más tarde. Más tarde, tipo... Ya, yeah, ok. Hacer streams, tipo, más tarde. No sé, o sea... Tipo, no hacerlos tan temprano como normalmente lo hago. Por ejemplo, los fines de semana, ¿no? Que tengo un poquito más de tiempo libre, ¿no? No lo tengo tan apretado todo. Y prefiero yo, hacer stream un poquito más tarde, ¿no? Porque este horario es muy temprano, demasiado temprano para mi gusto. O sea, para mi gusto no, me encanta este horario. ¿Vale? Yo creo que se van a tener este horario tipo de mañana, los findes, entre semana, ¿vale? Que hago dos streams entre semana. Y ya, sábado y domingo, haré stream un poquito más tarde, ¿eh? Vamos bien. Ya, esto aquí. Y esto acá. Yo creo que voy a empezar dejando cosas en los cofres, ¿vale? Que tengo. Siempre 100% recomendado tener cofres. Wait. Esto no me está gustando tanto ya. Vale, siempre tener cofres. En las ruinas, 100% recomendado. O sea, tal, colocas tu vaina. Ah, mira, ya está full esto, lo dejo acá. Y no es necesario, tipo, de usar. Iba a decir, Bon Armor. No es necesario usar Building Wraps, ¿vale? No está la necesidad esa 100%. ¿Dónde está? ¿Está acá? Más tarde. Está genial. Sí, porque es muy temprano. Ejemplo, para México. Vale, mi moderador es de México y literalmente lo mato porque literalmente está a las 7 de la mañana. Vale, y yo siempre, Angelio, yo siempre he hecho este horario porque literalmente nadie o muy pocos streamean los... a esta hora, ¿vale? Y es, o sea, a esta hora muy pocos streamers en español o casi nadie streamea a esta hora. Muy pocos o casi nadie. Entonces, como que es mi oportunidad, tipo, que para que la gente... Ah, mira, este es el único que está aquí, vamos a ver qué tal es, ¿sí me entiendes? Coño, ya va.
crudo. No lo vivimos crudo, sí, exactamente. O sea, te mato, güey. Te mato. O sea, te... Coño la madre, ya va. A la verga. Ya que no tengo armadura. LOL. Ok, lo maté. Vale, ese ya estaba... Dos caballos, no jodas. ¿Y por qué aquí no hay bishops? Eso está muy raro, ¿eh? ¿Ya murió el bishop? No puede ser. Ah, necesito el casco, ¿eh? Para sentirme más seguro. Porque bueno, o sea, hasta ahora muy pocos streamers en español streamean, entonces como que es mi oportunidad tipo de hacer streams, tipo, ah mira, este está streameando en español, tal, vamos a verlo, tal, y tipo dame a conocer, ¿no? Y es por eso que sino que me acostumbré ya a hacer streams a esta hora, porque es muy temprano. No vaya demasiado temprano. Es que lo mato, güey. O sea, güey, tú sabes que moderar un stream a las 7 de la mañana. No joda. Yo desde el trabajo, güey. Desde el trabajo. Coño. Este a mí, si no puedes matar, tampoco puedes hacer más. Exactamente. Lo que pasa es que en la casa, ¿no? En la mañana no hay tanta gente, entonces puedo hacer streams. Más tranquilo, ¿no? Pero en la tarde sí. Es un reventón de gente, o sea, hace mucho ruido. O sea, demasiado ruido. Entonces no es de hacer un stream que haya demasiado ruido, ¿no? Coño. Ahora voy a darme un poquito la estrella porque si me mantengo muy cerca de la estrella... ¡No! ¡Qué molleje! Me tumbó el engranaje al piso. En verdad, el horario que haga siempre se va a prender por el horario, sea cual sea, exactamente. Incluso, o sea, hay gente, te voy a decir, hay gente que tipo ve streams en la mañana, o sea, ve streams en la tarde y no me conoce por eso, porque no puede ver streams en la mañana. Entonces me gustaría tipo como que ampliar un poco más el... LOL. Mostrarme un poquito más emplear el... Como que el horario, ¿me entiendes? Porque... para que la gente de la tarde me conozca a mí también, ¿me entiendes? Porque tampoco, o sea... Sí, no. Es depende de la persona, porque... A mí me gusta ver streams de mañanitas de chills, ¿no? Pero hay personas que, por ejemplo, no le gustan y prefieren hacer streams... prefieren ver streams en la tarde, ¿no? Es muchísimo mejor. Muchísimo mejor, incluso hasta en la noche, ¿no? Pero siento yo, ¿no? Que a veces los streams en la noche, literalmente para Don't Start Together en español y en la iglesia también, está no muerto, pero hay muy poquito, hay un poco flujo de gente. En la noche ya diré 9 de la noche, 10 de la noche, el flujo de gente es muy poquito. Muy poquito y no. Yo creo que lo fuerte es a esta hora más o menos y en la tarde. A la verga. A la fuck. Ey, que muy jebu. No hay bishop. Aquí no spawnearon bishop. O sea, lol. ¿Por qué no hay bishop? Ah, porque están muertos. Los mataron los gusanos. Ok, no es un bug. Nos mataron los gusanos. Ahora sí todo tiene sentido. Ok. Ahora sí. Dije, güey, no puede ser. Ahora vamos a matar a los gusanos esto. Vale, siempre, si te vienen los gusanos en la ruina, es mejor que los dejes vivos, ¿vale? Porque te matan a los bishops sin ningún tipo de problema, incluso hasta los rock.
Messi sirve. Messi sirve, güey. Es que por eso. Pero si te vienen gusanos a la. Qué pena sincronizarlo. A las ruinas. Déjalos vivos, güey. Y se van a atacar contra los Crowd Wars. Contra los relojes, güey. Y es buenísimo. Buenísimo. Eso sí, me golpeaba el bicho. El gusano este me dejaba 2 de vida, literalmente. Ok, gracias. Por favor, y gracias. Palabra de poder. A ver, ¿dónde está mi...? No sé si ya gasté mi topógrafo, ¿vale? Porque las topógrafas no llegan a 0%. O sea, si llegas a 0%, desaparecen. Pero creo que están aquí en mi cofre, ¿no? Mi cofre. Ya, yeah. Genial. Yo creo que esto no va a ser más necesario, las light bolts, entonces lo voy a dar acá. Y bueno, los gusanos son mejores que los... Sí, que los perros, los lobos, sí. En teoría sí, ¿vale? Tienen muchísima más vida, ¿no? Te dan 4 de carne. Y tienen estas glowberries que son magníficas. De verdad que sí, tienes razón. Son muchísimo mejor. Pero... Los perros son perros, ¿vale? Y los perros al final siempre, ejemplo, cuando llegas a, ejemplo, más de 300 días, 400 días, te van a ir como aproximadamente 8 perros a 10 perros más o menos. Y vas a tener 8 de carne, ¿no? Y aquí es un poco, mira, esto es lo que estaba comentando, los Clod Wars, ¿no? Que estos bichos, los gusanos, mataron a los Clod Wars. Ah, ya sé cómo alimentarte. Mira. Tengo un regalo para ti. Tengo un regalito para ti. No, menos mal que no, Warly no puede comer. YouTube. ¿Qué pasa este puff? El video de. ¿De diseño? Míralo. ¿Pero qué es? Ay, me duele el cuello. Bueno, esto nos facilitó muchísimo más las ruinas, ¿eh? Se supone que copié el minuto exacto. Ok. Pero el de Odiseo. No entiendo, puff. ¿Qué me quieres decir? Bueno, hay que terminar el reto, ¿vale? Hay que terminar de limpiar todo esto. ¡No! ¡Coño la madre! ¡Qué asco! Ok, voy a usar esto. Esto es muy bueno para Warly, ¿eh? Eso sí, me quita la cordura. Pero, güey, necesito vida. Que ella subió el directo. Ok. ¡Ah! ¡Fue el directo de Nigaito! O sea, fue... También Odiseo está streamando al mismo tiempo, pero ok. Prueba la que Odiseo no sube nada a YouTube. Lo en serio, lo buscaste, ya lo voy a buscar. Ya lo voy a buscar, perfecto. Ok. No me acuerdo dónde saqué este. Yo creo que lo saqué del laberinto y entonces lo dejé porque me fastidió ya. Ahora ya me fastidió ya. ¿Este aquí? Para ver cuál ha sido. Y luego el pendejo del de Puff. ¿Cómo así? Ya, voy a ver el video. No. A ver. Demasiado bueno. Y me te cagó la risa. Lo. Sí, ya va. Ay, me escuchan doble, ya va. Me escuchan doble. Ok, me tengo que ir, ¿vale? Me tengo que ir. La predicción. No sé qué hacer con la predicción, ¿eh? Yo creo que. Ganaron las gemas verdes, ¿vale? Me tengo que ir, ¿eh? Tengo que irme a comer.
Y bueno, vamos a terminar. Yo creo que ganaron los que dijeron las gemas verdes. Lo escuchas. Retrocede un poco y lo escuchas completo. Verdes, sí. Yo, sí, ganaron las verdes porque. No creo que remonten. ¡No! Pero decídanse. Es pecado, pero decídense. Salieron, creo que salieron dos gemas amarillas y seis verdes. Buena tasa de retorno. Ah, decídanse, güey. Yo creo que. Ay, no. Coño. Verdes. Es que al final ganaron las verdes. ¿A qué bote lo contrario? Okay. Bueno, felicidades a verdes como mis ojos. Se cumple la predicción. Mil 948. LOL. No. Y Sebastián Don Star también ganó. Genial. Bueno, gente, me tengo que retirar, ¿vale? Vamos a hacer una raid a Odiseo. Yo nunca le he hecho raid, creo. Odiseo. ¿Dejo? Ok. Bueno, gente, los quiero mucho, ¿vale? El sí, bueno, sí, al rico y delicioso país. Sí. Ese mismo. Ese mismo, ¿vale? Bueno, ya me tienen que retirar, ¿vale? Ya. Se me escapan las manos, de verdad. No calculé bien la hora, pensé que iba a comer un poquito más tarde, como media hora después, pero bueno, me tengo que retirar, ¿vale? Digamos que vinimos por el rico y delicioso Pie Farm, yeah. Bueno, besitos a todos, ¿vale? Muchas gracias por estar en el stream. Y nos vemos, ¿eh? Nos vemos mañana, a la misma hora o quizá un poquito más tarde. Bye. Buenísima, gracias, Mármol. Bienvenido.